al profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De poder, el poder verán a Dios en su.
fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido para mí. Me vino y sana tu Señor. Tú fuiste inmolador y con tu sangre nos salvó. Me alegraré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido para mí el libro y desata su sello. Fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido. Me alegraré y me regocijaré en ti, aleluya, porque tú has vencido. Me alegraré.
redimido. Adán recibió su novia en el Edén, mientras ella oía de Adán la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él. Adán recibió su novia en el Edén, mientras ella oía de Adán la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira de la serpiente, ahora en ella había dos simientes. Cambió de nombre y fue llamada Eva. Y el postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: lo he glorificado, eso era en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. El postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: lo he glorificado, eso era en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. Jesucristo recibió su nombre en Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de Jesucristo. Recibió su novia en Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira del anticristo, en ella había la vida falsa y la verdadera. Cambió de nombre y fue llamada Éfeso. Bajo la séptima trompeta están con el Mesías los redimidos de Israel. Han vencido y han recibido el nombre de él. Bajo el séptimo sello es el mismo rostro con la novia gentil. Thank you.
Adán recibió su novia en el Edén. Mientras ella oía de Adán la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Adán recibió su novia en el Edén. Mientras ella oía de Adán la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira de la serpiente, ahora en ella había dos simientes, cambió de nombre y fue llamada Eva. El postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: glorificado eso era en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. El postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: le glorificado eso era en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. Jesucristo recibió su novia en Pentecostés. Mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de Jesucristo. Recibió su novia en Pentecostés. Mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de Pero al oír la mentira del anticristo, en ella había la vis falsa y la verdadera. Cambió de nombre y fue llamada Éfeso. Bajo la séptima trompeta están con el Mesías los redimidos de Israel. Han vencido y han recibido el nombre de él. Bajo el séptimo sello es el mismo logro. Están con el Mesías los redimidos de Israel. Han vencido y han recibido el nombre de él. Bajo el séptimo sello es el mismo logro con la novia gentil, con la novia gentil.
podemos ver en toda la Biblia. Tierra es el movimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una nube con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída ese Dios y... Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un compañerismo más de esta tarde, de este nuevo día, y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos ayude en esta tarde, en este glorioso compañerismo que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor Dios Todopoderoso, una vez más, Padre amado, nos sometemos ante tu presencia, Señor, porque sabemos de que esta palabra es de vida eterna, Padre. Sabemos también de que tú enviaste a este mundo para peregrinar, Señor, para cumplir tu promesa, tu misión, oh Padre amado. Esa es la razón, es el motivo, Padre amado, que tú enviaste un mensajero gentil a revelar todos los misterios, Padre. Tú enviaste profetas a su debido tiempo, en el tiempo y la sazón, oh Padre, pero en este último tiempo, cuando ya se han cumplido los 6,000 años, tú enviaste un profeta gentil, oh Padre. Eso es que en esta tarde vamos a lecturar, Señor, porque nuestro profeta se fue y dejó estos mensajes gloriosos, Señor. Te pedimos, Padre amado, en esta tarde que nos guíes con tu presencia, Señor. Sabemos que es tu palabra, que está con tu Santo Espíritu, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. En esta tarde vamos a dar inicio a la lectura de un nuevo mensaje titulado Preguntas y respuestas sobre los sellos. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. Iniciamos con la lectura, párrafo 1, dice, Nuestro Padre Celestial,
Estamos verdaderamente agradecidos por este tiempo, cuando podemos tener este compañerismo alrededor de la palabra de Dios y en la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque estás aquí con nosotros esta mañana para ayudarnos y bendecirnos. Pedimos perdón por nuestros pecados, que nuestras lámparas estén llenas de aceite y aparejadas y ardiendo, que nos uses ahora para la honra de tu glorioso, grandioso nombre. Porque pedimos estas cosas en el nombre del amado Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Apenas iba entrando cuando oí mensaje, así que es verdad que debemos mantener nuestras lámparas llenas. Mantener nuestras, ustedes saben, a medida que se quema, uno no puede seguir adelante por los méritos de lo que ha hecho, ¿ven? Porque al quemarse el aceite, produce un carbón, y esa es la razón de que él cortarla, tenga sus lámparas recortadas, porque el carbón en la punta de la mecha, muchos de ustedes, personas como de mi edad, usábamos una lámpara de querosene, se lo formaba un carbón en la punta donde se quemaba, y por lo tanto interfería con la luz, así que no debe mantener la mecha limpia. Así que uno debe mantener la mecha limpia para así avanzar hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo. Párrafo 3. Bueno, es una mañana esplendorosa, tanto por fuera como por dentro, a medida que se corta la temporada de la Pascua. Esta noche estamos llegando al último sello. Dios mediante es un sello muy, muy misterioso, porque ni siquiera es mencionado en las escrituras, en ninguna parte. No hay símbolos, ni nada por donde guiarnos. Tiene que venir directamente del cielo. Y es un tiempo muy difícil para mí. Lo ha sido toda la semana. Este será mi octavo día encerrado en el cuarto, en estos papeles que ustedes han entregado. Tuve que seleccionar. Noté que muchos deseaban entrevistas personales. Yo amo eso. Y quisiera poder complacerles en este tiempo. Ven, pero no puedo ahora porque ustedes entienden que todo lo que estamos procurando hacer ahora es hallar la revelación de la voluntad del Señor. ¿Ven ustedes? Y luego cuando tenemos alguna entrevista, eso lo lleva a uno a un aspecto completamente diferente. ¿Ven? Y luego, como en la oración de los enfermos, eso es algo muy diferente. Visiones y cosas, uno estudia diferente y le viene una unción distinta, como dice la Biblia. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas. Arroyos de aguas. ¿Ven? Es la misma agua, pero hay un arroyo aquí y otro por allá y otro por acá. Depende del cual arroyo. Es el mismo espíritu. ¿Ven? Párrafo 4. Pablo en 1 de Corintios 12 hizo la misma cosa. Habló acerca de que hay muchos dones, pero que es del mismo espíritu. Así que, ven ustedes, si uno está trabajando en una cosa y luego tiene que cambiar a esta otra cosa acá, ustedes saben lo que quiero decir. Uno estudia por esa línea y consigue que la gente, ahora, sus corazones necesitan, están listos. Su atención, están, ¿qué son estos sellos? ¿Qué serán? Cada noche cuando entro a este lugar encuentro tanta tensión que tengo que hablar de otras cosas hasta que el ambiente esté más quieto. ¿Ven? Y luego el Espíritu Santo nos abre el sello. Luego tengo que, así que ha sido cada noche, luego cuando cambiamos, eso es un culto de sanidad o algo. ¿Ven? La congregación está con la atención en una cosa. Casi no se puede cambiar de nuevo a lo otro de inmediato. Párrafo 5. Y luego, también sabiendo que entre ustedes hay cosas que están sucediendo, ven, yo sé que ustedes no lo ven, ven, estoy seguro que no lo ven. Y ustedes dicen, hermano Brancan, eso es algo muy duro para que usted lo diga. Lo sé, pero fíjense, déjenme ahora decir esto.
Me supongo que esta cinta solo es para nosotros, pero permítanme decir esto. Ven, que ustedes no lo están captando, ven, y ustedes no lo deben de captar, así que no traten de interpretar nada. No traten de poner sus interpretaciones a esto. Eso solo los dejará más. Si ustedes me creen, tomen mi consejo. Si Dios me ha concedido gracia entre ustedes y ustedes saben que esas revelaciones y demás cosas, yo he estado aquí con ustedes por mucho tiempo y siempre ha sido correcta. Y ahora para probarlo en una forma doble, todo cuadra perfectamente con la palabra. Ustedes entonces saben que es así, dice el Señor. Eso es correcto. Les ha sido probado. Párrafo 6. Ahora, tomen mi consejo como su hermano. No le pongan sus propias interpretaciones a ninguna cosa. Sigan adelante y vivan una buena vida cristiana, porque al hacer eso, solamente se estarán desviando de la cosa genuina. Únicamente se irá desviando del asunto. Y todos están conscientes y saben que algo misterioso está sucediendo y está sucediendo. Y yo sé lo que es. Ahora, yo no estoy simplemente diciendo eso. Es solo la gracia de Dios que me permite saber lo que es. Es algo que es tremendo. Y ahora se ha ido y no hay ninguna manera en el mundo para que ustedes lo vean. Pero con esta Biblia en mis manos, yo sé lo que es. Párrafo 7. Les ha sido dicho antes, así que no le pongan ninguna interpretación, sino solamente créanme como su hermano. Ven, estamos viviendo en una gran hora. Estamos viviendo en un tiempo cuando él, bueno, estamos, ustedes, únicamente sean muy humildes, sean cristianos y hagan el esfuerzo de vivir para Dios y vivan honestamente con sus semejantes y amen a lo que. A los que no los aman a ustedes, no traten de hacer ninguna. Ven ustedes, al hacer eso, solamente lo hacen algo muy misterioso y echan a perder el verdadero programa de Dios. Ven. Ayer en la tarde algo sucedió en mi cuarto que nunca podré olvidar. Ven ustedes. Y entonces, uno, y hace como 2 semanas, algo sucedió que nunca podré, mientras yo viva sobre esta tierra, nunca podré apartarme de ello. Ven. Párrafo 8. Así que, pero si la iglesia aquí no debe saber estas cosas, así que no interpreten ninguna cosa, ven, sigan adelante y acuérdense de lo que se les ha dicho, vivan una vida cristiana, asistan a su iglesia y sean verdaderas lumbreras donde quiera que se encuentren y ardan para Cristo y díganle a la gente cuánto lo amo y que su testimonio siempre sea con amor ante la gente, ven. Porque si no es así, se hallarán todos enredados en algo y entonces estarán fuera del camino principal. Ven, cada vez que han tratado de hacerlo, han hecho eso. Ven, así que no traten de manufacturar interpretaciones. Y especialmente esta noche, cuando ese sello sea presentado ante ustedes, ven, no traten de interpretarlo. Sigan adelante y sean humildes y sigan adelante con el mismo mensaje sencillo. Ahora ustedes dicen, hermano Branham, ¿es ese, siendo nosotros la iglesia del Dios viviente, no deberíamos? Pues como yo estaba tratando, fíjense aquí, quiero decir, dicen, pues ¿por qué yo no puedo? Yo debería tener, no, yo o no, recuerden. Estoy diciendo esto para su propio bien. Ven, lo estoy diciendo para que entiendan. Ahora, si me creen, escuchen lo que les digo. Ven. Párrafo 9. Ahora, aquí hay un poste, y es, digamos que es un poste para escuchar, y en él tiene un radio, y hay advertencias y cosas que se pueden hacer como una espada en la mano. Ven, puedes sacar de la mano, perdón, puedes sacar de lo malo a u otra cosa, y solo a medida que recibe es que obtiene su mensaje. Ven, ahora.
Pero ahora, por ejemplo, al hombre común, han habido tantas cosas, tantas sectas y grupos que se han levantado por causa de los derramamientos del espíritu, al grado que la gente se alborota y tantas cosas más. Salen y comienzan otro grupo, ustedes saben, y demás. Ahora no deben hacer eso, ven, ahora recuerden, quédense así como están. Y ustedes dirán, bueno, el Señor no tengo cuidado, tenga cuidado. Párrafo 10, por último. Ahora fíjense, déjenme mostrarle algo. Ven, ¿sabían ustedes que hay miles y miles de voces en este auditorio en este mismo instante? Son voces literales de gente que pasan por aquí por medio de las ondas electrónicas de la radio. ¿Por qué no se oyen? Son voces. Es correcto eso. Están pasando por aquí ahora mismo. Pues hay gente, formas y cuerpos que están pasando por este auditorio ahora mismo. Es correcto eso. Entonces, ¿por qué no se pueden ver? Están aquí voces de reales como la mía. Entonces, ¿por qué no las pueden oír? Ven, primero tienen que dar en algo que las revele. Ven. Escuchen ahora, entienden ahora, perdón, ahora no vayan a interpretar nada. Si Dios quiere que ustedes sepan algo, Él se los enviará. Ven, así que ahora estén muy firmes, quédense quietos, algo ha sucedido y ahora sean verdaderamente, ustedes entienden lo que quiero decir, ¿no es así? Y sean, amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando en esta tarde y hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Preguntas y Respuestas sobre los sellos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Preguntas y Respuestas sobre los sellos. Párrafo 11. No trate de hacerse raro para ser un cristiano, porque usted se puede alejar de Dios. Y usted, si ustedes lo pueden entender, este es aquel tercer jalón. Ustedes debían haber captado eso el otro día, pues entonces solo recuerden, no habrá ninguna imitación como la hubo con los otros dos. Solamente hasta allí deben saber. Ahora solo recuerden que ustedes ven ahora que hay algo que está sucediendo en este auditorio y hay algo aquí que es, en este auditorio hay ángeles. La voz de Dios, pero ¿cómo pueden ustedes no pueden, si no pueden oír la voz natural sin que algo lo imita, ¿cómo van a oír la voz espiritual? Ahora ustedes pueden fingir que alguien que quizás ni siquiera esté presente está cantando cierto himno, ¿ven? Pero cuando en verdad da en el cristal en el que debe dar, entonces da la verdadera interpretación y la vindica, mostrando el cuadro. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, cuando el Espíritu de Dios habla a través de la verdadera palabra, se vindica a sí mismo para mostrar que está correcto. ¿Entienden ahora? Muy bien, ahora oremos de nuevo. Padre Celestial, estamos a punto de abrir las tapas de este libro en lo físico para tratar de devolverte a ti lo que nos has abierto en lo espiritual. Y ahora te ruego, Dios, que me ayudes para dar la interpretación correcta a estas preguntas, que se diga después que son para ayudar al pueblo. Son para darles entendimiento y te ruego que me des entendimiento para que yo pueda impartirlo a tu pueblo, para que ellos tengan entendimiento, para que juntos podamos vivir para la hora y gloria de Dios por medio del nombre de Jesucristo.
Amén. 14. Ahora yo solo quería decir eso. Y yo pensé que esta cosa aquí controlaba las cintas, pero no es así. Y esta es una luz de escritorio. Y yo pensaba que el control de las cintas estaba aquí, pero se me dijo que solo les indicara con una seña a los hermanos que están allí en el cuarto de grabación, y que ellos sabrían cuándo detener las cintas y cuándo no. ¿Ven? Estas cintas tienen un ministerio a nivel mundial en todas partes, ¿ven? En todas partes. Son traducidas a todo tipo de idiomas y todo. Así que hay cosas que diríamos aquí que no diríamos en ninguna otra parte. Y por esa razón ellos las detendrían. Ahora, el contestar preguntas es algo serio. Así que yo, ahora, al contestar estas, la mayoría de ellas, la mayoría de las preguntas, fuera de ahora todas, algunas de ellas no tienen nada que ver con el mensaje, pero voy a nada que ver con los sellos, pero trataré de contestarlas. Y me las dieron así como se les dijo, se me dijo que la mayoría de ellas o una buena parte de ellas eran peticiones de oración por los enfermos y los afligidos y distintas cosas como esas que acontecen. Y así que no tenían nada que ver con la contestación de alguna pregunta. Y después me entregaron un montón que eran sobre diferentes cosas, las escrituras y cosas. Pero tal vez si tenemos tiempo, trataremos de contestarlas lo mejor que podamos. 16. Ahora. Y si cometo un error, recuerden, no es nuestra intención cometer un error. Entonces, ¿se sienten bien todos? Amén. Así es, al hablar sobre lugares celestiales con Cristo Jesús, qué lugar más hermoso, qué tiempo más hermoso. Entre todas las ocasiones que me he parado tras el púlpito, aquí en el tabernáculo, nunca. Nunca en cualquier tiempo de mi ministerio he entrado al ambiente de Dios y al ambiente espiritual y al reino de Dios como ha sido en este tiempo. Ha ido más allá de cualquier cosa que he hecho en cualquier tiempo de mi ministerio, en cualquier culto, en cualquier lugar de esta manera. Desde luego, eso fue en sanidades, pero esto es la revelación de la verdad por el mismo espíritu, el mismo espíritu. 17. Me he quedado completamente solo. He estado comiendo en un lugar o he salido a comer a un lugar y he estado solo. Así que ha sido un tiempo magnífico. Y ahora inmediatamente, ya sea en la mañana o en la mañana siguiente, probablemente, si terminamos a tiempo, oraré por los enfermos esta mañana. Si estas preguntas no duran mucho tiempo, así que tengo que estar solo por un rato, ¿ven? La mente humana solo puede resistir hasta cierto punto. Y cuando uno llega al punto donde se ha pasado una hora aturdido por la presencia de Dios y una columna de luz colgando allí frente a uno, uno no puede aguantar eso por mucho tiempo. ¿Ven ustedes? El ser humano no puede aguantarlo. Y por eso, ahora, estas preguntas son muy buenas. Yo agradezco. Y la sabiduría y cosas que la gente usa. Ahora, para la primera, y trataré de contestarlas. Y luego, si no las contesto bien, pues espero que me perdonen. Y si ustedes tienen una interpretación diferente y cree que su idea al respecto es correcta, siga adelante. Eso no va a estorbar, porque solo hay una o dos de ellas que tienen que ver con la salvación. La mayoría de las preguntas son hechas de este otro lado, sobre el rapto de la iglesia. Entonces, ven ustedes, son preguntas acá sobre cosas que van a suceder y que sucederán.
en las otras partes, porque ya estamos más allá de la edad de la iglesia en nuestras enseñanzas en el libro. Estamos más allá en el tiempo del llamamiento de los 144.019. Ahora, la primera. ¿Son las cinco vírgenes prudentes de Mateo 25 las damas de la novia o son ellas la novia? Si estas vírgenes prudentes son las damas de la novia, ¿dónde está la novia? Ahora, según lo mejor de mi entendimiento, estas cinco vírgenes eran 10 las que salieron, ustedes saben. Y esto que les voy a decir es tan solo un símbolo o una parábola, ¿ven? Habían 10 de ellas, desde luego habían más de 10. Ese solo fue el número dado. Pero entonces, las vírgenes prudentes tenían aceite en sus lámparas, pero las vírgenes insensatas no tuvieron aceite en sus lámparas. Así que si esas 10 allí en Mateo, y esta es la pregunta de la persona, si esas 10 allí, quería eso decir que esa sería la, o estas 5 más bien, que solo serían 5, ¿ven? Solo serían 5 personas. No quiere decir eso. Es solo un símbolo de las vírgenes. ¿Ven ustedes? De la virgen que salió con aceite en su lámpara. Ellas son una porción de esa novia. Y según mi entendimiento, y luego uno se da cuenta que ellas eran las vírgenes de la última vigilia, al considerar las vigilias. 20. Habían habido 7 vigilias y en la séptima vigilia, la hora de la medianoche, a donde estamos llegando ahora, ¿ven? Ahora, en esta vigilia de la medianoche, estas vírgenes despertaron y prepararon sus lámparas y entraron. Mientras que las vírgenes que dormían, ahora, esta parte aquí, estas 5, si ese es el significado de la pregunta, queriendo decir que si solo habían 5. Tenemos muchas preguntas aquí acerca de los 7.000 y demás. Ahora, eso fue solo un símbolo, una parte de ella. Y todos los que despertaron aquí en esta última edad, la séptima vigilia, si apenas despertaran 5 en ese tiempo que fueran trasladados, que entraran con la novia y demás, el novio. Ahora, si ellos mismos, eso no quiere decir que solo van a haber 5, porque han dormido a través de todas las edades, como lo hemos visto esta semana, ¿ven? Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado el mensaje Preguntas y Respuestas sobre los sellos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 24 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. De Éfeso, Pablo, él fue el fundador y el mensajero. Recuerden, Pablo, al haber fundado la iglesia en Éfeso, llegó a ser el mensajero a esa iglesia. Y el Espíritu se manifestó en la tierra en ese tiempo. Fue el Espíritu de León, y el León es el León de la tribu de Judá, el cual es Cristo, y Cristo es la palabra. Pablo, con la palabra de esa edad, miles durmieron en esa edad, ¿correcto? Luego llegó la siguiente edad y fue cuando la iglesia se acomodó en la edad de oscura. Fue cuando vino el espíritu del buey y fue cuando trabajaron, laboraron y se sacrificaron y dieron sus vidas. Miles y miles durmieron como mártires y todo. No están esperando, nos están esperando. ¿Ven? 22. Luego llegó a la edad luterana, la edad de la reforma. Ahí se manifestó la sabiduría y la astucia humana. ¿Lo notaron? El hombre salió con eso y cuando lo hizo, le agradó su propia
Perdón, ratito. Estoy llamando. Continúa 22, repite 22. Luego llegó a la edad luterana, la edad de la reforma. Ahí se manifestó la sabiduría y la astucia humana. ¿Lo notaron? El hombre... El hombre salió con eso. Cuando lo hizo, le agregó su propia astucia. Y así fue que se unió con la otra parte, ¿ven? Si él se hubiera quedado solamente con la sabiduría de Dios, reformando y sacando. Pero, ¿qué hizo después de que de aquel hombre que tenía el mensaje, Lutero? Después de la muerte de Lutero, tuvieron la organización luterana. Después de la muerte de Wesley, tuvieron la organización metodista, ¿ven? Y así sucesivamente. Eso solo así sucede. Ahora, quiero que noten esto, ¿ven? Ahora, alguien podría preguntar acerca de los pentecostales, la cual fue la tercera edad, 23. ¿Ven ustedes? Cada una de esas edades solo tuvo una muestra del Espíritu Santo. La justificación es una obra del Espíritu Santo. La santificación. Pero el bautismo es el Espíritu Santo. Y por eso necesito que vinieran un profeta. Profético, no. Un rato viene para leer. Perdón. Voy a repetir 23. ¿Ven ustedes? Cada una de esas edades solo tuvo una muestra del Espíritu Santo. La justificación es una obra del Espíritu Santo. La santificación es una obra del Espíritu Santo. Pero el bautismo es el Espíritu Santo y por eso se necesitó que viniera un profeta profético. No un mensajero a la edad, porque vino en el bautismo el Espíritu Santo mismo en su plenitud. Pero al fin de la edad, como siempre fue con las demás edades, hallamos que fue enviado el mensajero y entonces todas estas cosas tan enredadas deberían ser puestas en su lugar. De esa manera, luego el rapto viene para la iglesia, pero han habido muchos que han escrito sobre él todas estas cosas del oscurecimiento del sol, la luna. Ellos pusieron eso allá durante la edad cristiana. Fallaron en ver las tres preguntas que le hicieron al Señor cuando Él las contestó. 24. Bien, creo que anoche hubo una pregunta. Tomamos cada una de esas preguntas y las pusimos bajo los sellos y los sellos en sí son todo el libro. ¿Cree usted eso, doctor? ¿Ven? Toda la cosa en conjunto. Y tomamos lo que Jesús dijo. Le hicieron tres preguntas, ¿ven? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuál es el fin del mundo? Y él vino a las escenas y los pudimos colocar cada uno bajo eso, menos uno. ¿Cuál fue? El séptimo sello. ¿Por qué? ¿Ven? No es conocido. Así es. 25. Cada uno de ellos salió claramente. Los cuadré exactamente de arriba abajo y yo cuando escribí anoche y entré allí y pude, me regresé para ver mis antiguas notas que había hecho allá. Pues vi que puse uno en lugar de otro, así que, y los crucé de arriba abajo. Eso es lo que había hecho. Creo que ustedes lo captaron. ¿Lo captaron? Escribí aquí abajo lo que iba a escribir acá, en este otro lado, y lo escribí aquí. Yo puse ambos como 9:11 o 9:6 o 6:11 y 9:11, lo cual no era así. Fue viceversa, el siguiente versículo, ¿ven? Y eso fue la respuesta entre la pestilencia y la guerra, ¿ven ustedes? Eso es lo que era, así que yo estaba tan contento, estaba gozándome estaba disfrutando el estímulo de la revelación. Así que yo lo puse en esto, sentado allí con un lápiz o un bolígrafo, y puse 11 en ambos lugares cuando debía ser así. Pienso que era 9 en vez de 11 para el otro lado.
26. Pero ahora fíjense, ¿se fijaron qué tan perfectamente cuadraron? Ahora, no olviden eso. Cuadraron hasta el sexto y ahí pararon. ¿Ven? Ahora observe la apertura de los sellos que vienen hasta el sexto y ahí para. Solo hubo silencio en el cielo. Eso es todo lo que dice. Por espacio de media hora. Ahora, tengo que apresurarme a contestar estas, porque, ¿ven? De cada una podríamos sacar un sermón de 4 semanas, uno entre otra cosa, pero no es mi intención hacer eso, porque quiero contestar todas las preguntas hasta donde pueda. 27. Estas vírgenes están compuestas por solo, es una parte de ellas en esa edad. Cada edad tiene sus vírgenes, ¿ven? El sello, el ángel viene a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿ven? Y llegamos hasta aquí, luego después de escribir a la iglesia de Éfeso, comparen eso. Un sello es abierto, de esa manera lo estamos trayendo, tratando de traerlo todo a ustedes. ¿Ven lo que quiero decir? Si el Señor quiere. 28. ¿Qué tuvimos primero? Las edades de la iglesia, ¿correcto? Lo siguiente fue el mensaje de las edades de las iglesias. Ahora, ¿lo tienen claro todos? ¿Ven? Primero vimos las edades de la iglesia y estudiamos la historia acerca de los concilios en Nicea y antes de Nicea y todo lo que pudimos hallar en la historia. Y hallamos que la interpretación correcta de la palabra cuadraba perfectamente con la historia y lo trajimos hasta este día, la Odisea. Y no se necesita la historia, se está haciendo historia ahora mismo, ¿ven? Ahí está. Y mostramos lo que sucedería en esta edad, 29. Ahora llegamos ahora con los sellos y abrimos ese sello. Dios nos abre ese sello. ¿Qué fue? Primero es el mensajero de la edad de la iglesia. Luego los 7 sellos. Ahora vemos la corrección que entra en la séptima edad. Pero el séptimo sello no revela nada. Lo que debe suceder en ese tiempo, ¿ven? Porque al final de esta edad debe venir un don profético para revelar estas cosas. ¿Me están siguiendo? Bien. Párrafo 30. Ahora note cómo fue con cada uno de esos sellos. Luego vengo acá las 3 preguntas que le hicieron a Jesucristo. ¿Qué? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿En qué no quedará piedra sobre piedra? ¿Cuándo será derrumbado este centro religioso del mundo y otros puestos en su lugar? ¿Cuándo será la etapa del anticristo? ¿Ve? ¿Y qué salió para hacerle frente? La palabra contra la palabra. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje, preguntas y respuestas sobre los sellos. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 24 de marzo del año 1963. Párrafos 31 dice, luego cayó en la política, etc. Y dio lugar al buey, obras. Ven, ese fue el segundo. Y Jesús dijo así en Mateo 24. Luego de allí pasamos a la astucia de los reformadores. El ser viviente semejante a un hombre salió al encuentro. Lo que sucedió. Luego llegamos al cuarto sello, cuando el anticristo llegó a ser una mezcla y tuvo un nombre, muerte. Ahora fíjense en lo que dijo Jesús, y él la echará al fuego y hasta matará a sus hijas. Esa es la muerte cabalgando. Son ambos, protestantes y católicos, ambos tienen la señal de la muerte. Ella y sus hijas serán destruidas. Entonces, si usted está confiando en su denominación, vale más apartarse de una vez. Luego, con respecto al séptimo sello, Jesús allí se detuvo. Párrafo 32. Él abrió el sexto sello al decir que la luna se volvería como sangre y la oscuridad y todas estas cosas que sucederían. Venimos aquí mismo y abrimos el sexto sello. Después de la apertura del sexto sello, volvió y mostró la misma cosa. Allí tienen 3 lugares distintos en las escrituras que cuadran con la revelación. Ven, fíjense, el lugar donde lo dijo Jesús, el lugar donde él abrió el libro y estaba escondido desde la fundación del mundo. Y luego la revelación de este día presente colocada en su lugar, una a la
une a las tres. Y tres es un testigo, así que es verdad, es absolutamente la verdad. Párrafo 33. Ahora, estas vírgenes que están aquí son las que se duermen, pero luego el cuerpo entero es formado de ese grupo que componen las vírgenes prudentes. Pero las vírgenes insensatas son las que comenzaron al mismo tiempo que las vírgenes prudentes, anticristo, y son las que tratan de comprar el aceite. Párrafo 34. Ahora, fíjense aquí. Uno ve qué perfecto es donde quiera que vaya. Si yo pudiera pararme aquí y decir las cosas que me son reveladas en aquel cuarto, les sorprendería mucho. Pero, ¿cómo se puede hacer cuando uno tiene todo esto aquí? Y luego uno, de una u otra forma, cuando uno se aparta de la gente, entonces comienzan a abrirse los misterios. Luego uno también ve cosas que no se atreve a decir a todo el mundo. Porque, ven, si uno los dijera, entonces la gente daría comienzo a distintos ismos. Fíjense lo que ha causado este pequeño don de sanidad y cómo ha confundido a la iglesia. Todos comenzaron a tener sensaciones. Todos tenían esto y en mi corazón Dios sabe que eso es la verdad. Yo sabía que eso no era correcto porque Él así me lo declaró. Pero es una imitación falsa. Solo es para desviar a la gente. ¡Correcto! Párrafo 35. Ahora, pero ven, esas cosas no se pueden hablar. Lo mejor es dejarlo en paz. Y recuerden el tercer jalón. Dijo, no lo digas a nadie. ¿Qué dijo que era? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Seguro. ¿Ustedes se acuerdan de la visión donde estaba tratando de introducir una cuerda en un zapatito? Él me dijo, no puedes enseñarles cosas sobrenaturales a los niñitos pentecostales. Y les dije que eso sería el tercer jalón y que no será conocido por la gracia de Dios. Ahora estamos en el tiempo del fin. No queda mucho tiempo para cuando el trono de misericordia será el trono de juicio. Párrafo 36. Mientras usted ve estas cosas sucediendo y estas personas entrando, es mejor que también usted entre. Si es que aún no está dentro, ahora mismo, sentado en lugares celestiales. Ven, eso también significa más que simplemente regocijarse. En lugares celestiales, si verdaderamente estamos unidos con Cristo, es una cosa temerosa. Al estar parado junto al ángel del Señor, uno pensaría que estaría gritando y regocijándose. ¿No es así? Casi lo deja a uno muerto. Entonces, como pueden ver, hay una diferencia entre el regocijo y rebosar de gozo. Lo cual está bien. Y luego llegar a la cosa verdadera. Allí es donde el temor es una cosa temerosa. Uno es de que uno teme que está perdido. Pero uno en realidad está ante un ser angelical y el mismo Espíritu Santo parado ahí. Párrafo 37. Ahora, eso sería parte de la novia. Eso es lo que la formará. Todos aquellos que duermen. ¿Y no lo podemos ver claramente? El hermano Branca es interrumpido por una falla en el sistema de grabación. ¿Está todo bien ahora? ¿Se paró alguien en algo? Demasiadas grabadoras le ponen mucha presión. Muy bien. Consigan una cinta y cambien la cinta y háganla de esa. Ahora, noten la siguiente pregunta. Párrafo 38. ¿Deben continuar predicando los evangelistas en esta hora? Por supuesto, eso es lo que quieren decir. Ciertamente, no cambien nada. Si Jesús viene mañana, predique usted como si su venida fuera dentro de 10 años, pero viva como si fuera en esta misma hora. No se vayan a enredar. Eso es lo que estoy procurando hacerles ver.
No traten de ser raros o peculiares. No cambien nada. Pero si están haciendo algo errado o algo malo, arrepiéntanse. Vuelvan a Dios. Continúen su ministerio evangelístico como siempre. 39. Si está construyendo una casa, siga adelante. Si Jesús viene mañana, usted será encontrado fiel en el deber. Si está construyendo un templo, siga adelante. Yo mejor quisiera tener mi dinero invertido en algo como eso, en vez de que él me encuentre con el dinero en el bolsillo. Así que sigan, continúen exactamente como están. ¿Entienden todo ahora? Continúen, continúen así como están. Ahora, no se detengan, no hagan nada, solo continúen así como están. Sigan sirviendo al Señor. Ahora, por ejemplo, si usted estuviera trabajando para un hombre y usted supiera que apenas le faltaban 15 minutos para la hora de salida, bueno, diría usted, apenas faltan 15 minutos, así que creo que me voy a sentar. Le descontarían esos 15 minutos. Si usted está sembrando trigo, siembre trigo. Si está sacando papas, sáquenlas. Usted dirá, pero nadie se las va a comer. No le hace usted de todas maneras. Continúe sacándolas. Continúe así como está. Párrafo 40, por último. Hace poco recibí una carta donde me decían que alguien les había dicho a ellos, bueno, el tiempo ya está a la mano. Vendan la granja. Ahora, no van a necesitar el alimento del cual se sostienen en la granja porque va a comenzar el milenio. Y ustedes no lo van a necesitar, así que sigan adelante. Y mientras el periodo de la tribulación está aconteciendo, sus hijos no son salvos. Déjenles la granja a los hijos para que tengan de dónde alimentarse, pero ustedes vendan la granja o algo así. Oh, lo tenían. Dije, oh, hermano, si yo supiera que él viene mañana, si yo fuera un agricultor, yo sembraría la semilla hoy. Si él me hizo agricultor, me quedaré en mi lugar. Correcto. Si él me hizo un mecánico, dijo, ¿quién? Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando, recordando este glorioso mensaje de preguntas y respuestas sobre los sellos. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Reina, los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con el mensaje, preguntas y respuestas sobre los sellos. Párrafo 41. El otro día alguien dijo, un tipo entró y dijo, oiga, hermano, ¿sabe qué? Él dijo, yo acabo de comprar un automóvil nuevo. Le voy a entregar a usted el duplicado de las llaves. Dijo, le voy a entregar a usted el duplicado de las llaves. Se lo dijo a su pastor. Dijo, le voy a entregar a usted el duplicado de las llaves porque el rapto podría suceder. Podría suceder, usted sabe, y entonces ya no lo voy a necesitar. Como si su pastor se fuera a quedar. Ahora, eso sí es prepararse, ¿no es así? Muy bien, así es. Pero no debemos ser así. Debemos ser cristianos firmes y sanos. Yo fui puesto aquí para trabajar hasta el último momento. Tengo una obra que cumplir y seré hallado fiel exactamente en mi puesto de deber. Si él viene esta mañana, quiero estar parado aquí mismo en el púlpito. Usted dirá, hermano Branham, si él viene esta mañana, ¿no debería usted estar allá? No, señor. Este es mi puesto del deber. Estaré parado aquí predicando cuando él venga, diciendo estas mismas cosas. Luego, cuando él venga, me iré con él. Si estoy sacando papas, estaré trabajando lo más duro posible. Cuando él venga, dejaré caer el azadón y me iré.
¿Se acuerdan del año del jubileo? Si estaban trabajando con el azadón, continuaban trabajando. Tal vez sabían que en 10 minutos sonaría la trompeta para anunciar el jubileo. Continuaban trabajando sin importar lo que estuvieran haciendo. Pero al sonar la trompeta, entonces dejaban caer la herramienta y se iban. Así es. Siga usted trabajando hasta que suene la trompeta. Amén. Muy bien. Pregunta según la apertura. Más interferencia. Pregunta. Según la apertura del quinto sello, Moisés y Elías tienen que morir. ¿Qué de Enoch? Yo no lo sé. Si no sé, les voy a decir que no sé. Yo no sé todas las respuestas, hermanos, no las sé. Y si no sé, les voy a decir que no sé. Si yo lo sé, no les diré hasta que lo sepa. Pero no sé. Muchas veces yo mismo me he preguntado sobre eso. Allí estaba Enoch. Yo vi que Moisés y Elías regresaron y fueron muertos, pero Enoch fue traspuesto antes de su tiempo. Muchas veces he pensado y me he preguntado, ¿qué de eso? Pero entonces, esta es la única idea que he tenido. Noten, Moisés solamente sirvió a Dios por 40 años, ¿ven? Él tenía 120, pero 20 años. Los primeros 40 años, quiero decir, los pasó recibiendo su educación. ¿Es correcto eso? Los siguientes 40 años Dios se la estuvo quitando. Y los últimos 40 años él sirvió a Dios. Muy bien. Pero Enoch caminó con Dios por 500 años y fue hallado sin culpa. Así que Moisés regresa para servir un poco más de tiempo, él y Elías. Ahora, yo no estoy diciendo que eso es correcto. Solamente les doy eso para que lo piensen. Pero no puedo decirles algo definitivo, pues yo no lo sé. Verdaderamente no les puedo decir qué sucedió allá o qué va a hacer Dios. 45. ¿Cuál será el nombre que estará escrito sobre la gente de Apocalipsis 3, 12? Yo no lo sé. Él dice que les dio un nombre nuevo. Yo no sé cuál será. Probablemente cuando lleguemos nos será dado a conocer, pero por ahora no sé lo que es. ¿Ven? Eso es algo que él hará en el futuro. Les dio un nombre que solamente ellos conocían. ¿Ven? Ahora, hermano Branham, ¿hay alguna escritura que permita el casamiento después del divorcio? Esto es algo muy importante. Aquí dice, importante. Bueno, por eso es que no tiene nada que ver con esto. Ahora, mi hermano o hermana, quien sea que haya escrito esto, según lo que yo veo, no hay tal escritura, sino solamente en el caso de que su compañero esté muerto, porque la Biblia dice que estamos ligados a ellos mientras vivan. Así que, con respecto a que si hay alguna escritura, esa fue la pregunta. ¿Hay escritura? ¿Ven? ¿Hay alguna escritura? Yo no la puedo hallar. No la puedo hallar porque Pablo dijo que la pareja casada, si uno muriere, entonces el otro será libre para casarse con cualquiera, con tal de que sea en el Señor. Primera de Corintios 7. Pero hasta entonces, ahora fíjense bien, se toma el voto hasta que la muerte no se pare. Eso es. Uno ahí ha hecho un juramento sobre eso. ¿Ven ustedes? Así que no creo que haya alguna. Ahora, si usted ha hallado alguna y está correcta, pues muy bien. Pero en cuanto a mí, yo no hallo una. 47. ¿Qué significa en Apocalipsis 6:6? Y no hagas daño al aceite ni al vino.
es el Espíritu Santo. ¿Ven? Acabamos de ver eso. Probablemente sea de alguien, ustedes saben, que llegó tarde para el mensaje, para las otras cintas. ¿Ven ustedes? No hagas daño al aceite ni al vino. ¿Qué significan el aceite y el vino? El aceite, como lo vimos en símbolos, significa el Espíritu Santo. ¿Ven? El vino es el y el aceite están unidos en la Biblia en la adoración. Y el vino, como lo hemos colocado, allí es de donde tomé la idea del estímulo. El vino estimula. Y revelación es el antitipo del estímulo del vino natural. 48. Ahora piensen, ¿qué es lo que estimula a la iglesia? Revelación. ¿Ven? Así que el vino nuevo sería, fíjense bien, unían el aceite y el vino en el sacrificio y en la adoración en la iglesia. Ahora noten, estaban juntos, unidos. Ustedes que tienen una concordancia, fíjense y verán una lista larga donde el vino y el aceite están juntos en la adoración. Si tienen una Cruden's, concordancia de la Biblia en inglés, pues allí lo dice. Ahora fíjense en esto. Pero ahora, ¿ven ustedes? El aceite siempre es el Espíritu Santo. Hallamos eso en Ezequiel y lo hallamos en el Antiguo Testamento y también por todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué ungimos a los enfermos con aceite? Ungimos a los enfermos con aceite porque simboliza el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Ven? También las vírgenes prudentes tenían aceite, pero las insensatas no tenían aceite. Espíritu. ¿Ven? Ahora, eso es el aceite. 49. Y luego, el vino. Si el aceite representa a Dios, Dios es espíritu. ¿Ven? Dios es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y aquel verbo fue hecho carne. Eso fue Dios. Entonces, si la palabra está aquí en una forma natural, el vino es entonces como el agua, la revelación que nos revela la interpretación de la palabra, la cual estimula al creyente. ¿Ven ustedes? O ellos simplemente... Yo nunca lo había visto antes. Oh, Gloria, ¿qué es eso? El estímulo de la revelación. Bien, tampoco sabía eso hasta el otro día, estando allí sentado, ¿ven? Ahora, eso, lo que hace el aceite y el vino, eso era, ¿ven? Venía siendo el jinete del caballo negro durante el tiempo de la edad del oscurantismo, la tercera edad de la iglesia. Noten. Y en eso solo queda un poquito, solo un poquito, pero no la dañen. Creo que si consiguen el tercer sello en cinta, hallarán todo esto explicado en detalles, detalladamente más bien. 50. Hermano Branham, ¿es el libro de la vida del Cordero y el libro de la vida el mismo libro? Seguro, porque toda la redención está escrita. ¿Ven? Sus nombres están, ustedes dirán, pero nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero, hermano Branham. El mío fue escrito anteanoche. No, así no fue. No, así no fue. Usted apenas se vino a dar cuenta que ya estaba escrito, porque sus nombres fueron escritos desde antes de la fundación del mundo, ¿ven? Eso es el mismo libro, ¿ven? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas sobre los Sellos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 51 al 60.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con preguntas y respuestas sobre los sellos. Párrafo 51. Ahora, hermanos, hermano Branja, ¿es cierto que será salvo todo judío nacido desde que vino Cristo? ¿Y quiénes son los 144.000? ¿Son ellos los destinados que serán sellados con el Espíritu Santo? ¿Y cuál es su misión? Ahí hay como tres preguntas en una, pero aquí la primera es, ¿es cierto que será salvo todo judío que has nacido desde que Cristo vino al mundo? No, nadie más será salvo, sino únicamente los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, ya sea judío o gentil. Eso es todo. El libro contiene ese misterio y ahora es cuando el libro lo está revelando. No el nombre de cada individuo, sino el significado del misterio del libro mientras está llamando esos nombres. ¿Entienden eso ahora? ¿Ven? 52. El libro no dice, ahora, Liebel será salvo durante el tiempo de esta edad de la iglesia, o Orman Neville, o quien sea. No, así no dice. Únicamente muestra el misterio, desenvuelve el misterio de lo que es estas cosas, pero nosotros mismos lo creemos por fe. Eso es lo que dije la otra noche. Alguien dijo, bueno, no hay necesidad de que yo haga el esfuerzo. El hermano Branja dijo que apenas habrá uno salvo de Jeffersonville. ¿Ven? Eso es solo mostrando una parábola. Esa no es la verdadera situación. Pueden haber miles salvos, yo no lo sé. Ojalá que todos fueran salvos, pero yo no lo sé. Pero así es como quiero creerlo. Yo soy esa persona. Crea usted lo mismo para que usted, si usted no cree así, entonces hay algo malo con su fe. Usted no está seguro de lo que está haciendo. 53. ¿Cómo puede usted enfrentarse con la muerte si no está seguro de su salvación? ¿Cómo podría yo llegar ante este hombre inválido, ciego y torcido y decirle, así dice el Señor? Levántese, Jesucristo lo ha sanado. ¿Cómo se va a parar uno frente a un cuerpo inerto y frío que ha estado muerto por varias horas y decirle, así dice el Señor? Póngase de pies, ¿conviene? Uno tiene que saber de qué está hablando, ¿ven? Usted dirá, pero la muerte reclama todo, ya no hay nada, ¿sí? Pero cuando la palabra de Dios es revelada y usted sabe que es Dios, eso cambia las cosas, ¿correcto? 54. Ahora sí, estos judíos, no todos los judíos van a ser salvos. No, señor, no serán salvos, solo aquellos que, cuando él habla de judío, judío es un nombre que les fue dado cuando salieron. Creo que fue Nabucodonosor. Comenzaron ahí a llamarlos judíos porque la tribu de Judá fue llevada y les pusieron por nombre judíos porque vinieron de la tierra de Judá. Les pusieron el nombre de judío. Pero Israel es diferente. Israelitas y judíos son diferentes. Todo judío. No todo judío es israelita. ¿Ve? No, él solamente es judío, pero entonces Israel, Pablo no dijo que serían salvos todos los judíos. Dijo que todo Israel sería salvo. ¿Por qué? El nombre de Israel, ese es el nombre de redención desde el principio. ¿Ve? Y será salvo todo Israel, pero no será salvo todo el judaísmo. 55. Así como los gentiles van a ver, hay miles y miles de personas, efectivamente millones en estas organizaciones que se llaman cristianas, Iglesia de Cristo, en todos los nombres como ese. Eso no significa nada, eso no significa que serán salvos. La gente dice, usted tiene que pertenecer a esto o aquello, una organización, a cierta organización. Si su nombre no está en nuestro registro, entonces usted está perdido. Esas son sectas, ¿ven? Esa es una secta, ¿ven? Hay una sola manera en que usted puede ser salvo, y eso no es del que quiere, ni del que corre, ni del que, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios, por su conocimiento anticipado, predestinó una iglesia para su gloria, y esos son los que son salvos, ¿correcto? 56. Ahora, su fe está anclada allí de tal manera. Usted dice, mi fe ahí está anclada. Y luego fíjese qué clase de vida está usted viviendo. Allí se ve que ni siquiera es digno para eso. Su ancla está mal. La tiene en la arena en vez de una roca.
La primera ola se la llevará. Permite que la palabra sea revelado en algo. Mi iglesia no enseña eso. Allí mismo muestra usted que no estaba anclado en la roca. Usted estaba en la arena, correcto. Entonces, ahora, ¿ven ustedes? 57. Ahora, ¿solo 144,000 los predestinados? Sí, señor. Ese es Israel, Israel espiritual. Imagínense, habrá millones de ellos allá. No sé cuántos habrán allí ahora. Me supongo que muchos, pero no serán salvos todos solo por estar en Judea. ¿Ven? ¿Tienen ustedes alguna idea de cuántos son ahora? Yo no sé, pero probablemente después de que comience esta próxima persecución, se están acumulando por 58. Ustedes saben, yo tengo una grabación que llevo conmigo ahora al oeste, a una de las iglesias del convenio, la cual es la antigua, se me olvida, se comenzó, las tienen allí en África, la Ondalesa Reformada, la del convenio es la iglesia Ondalesa Reformada. Ahora, si hubiera algunos de ustedes sentados aquí, les diré el por qué. Es que aún están aferrados a ese antiguo catecismo de Heidelberg. Y exactamente por esa razón todavía son de la Ondalesa Reformada. Así que quizás se hayan pulido con un nombre americano, pero eso es lo que en realidad, porque enseñan de ese mismo catecismo, el antiguo de Heidelberg. Pregúntele a su pastor si eso no es la verdad. ¿Ven? 59. Así que ahora, noten esto. Los 144,000 son los predestinados para ser sellados con el Espíritu Santo. Sí, señor. Correcto. Muy bien. Hermanos, ahora, si hay algún... Ahora, si la respuesta no les satisface, pues pudiera estar equivocado. ¿Ven? Pero esto es de acuerdo a lo mejor de mi entendimiento. ¿Ven ustedes? Esto es de acuerdo a lo mejor de mi entendimiento. 60. Hermano Branja, ¿cómo usted ha mencionado la simiente de la serpiente? No había notado esta. Esta se me pasó por alto. Simiente de la serpiente durante esta semana. ¿Será propio entonces hacerle esta pregunta? Mis amigos me han pedido que les explique Génesis 4:1 y no puedo. ¿Me ayudará usted? Esto está fuera del tema, perdón. Perdone de todas maneras, trataré de hacerlo lo mejor posible, con la ayuda de Dios. Veamos, permítame prepararme un poco. Creo que es de donde ella dijo, he adquirido varón por Jehová. Creo que es. Pienso que Eva dijo eso. Es mejor leer la cita para estar bien seguro, porque la otra noche dije 7 en lugar de 700 en vez de 7,000. Así que... Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje, preguntas y respuestas sobre los sellos. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 61 dice, es que me pone tan nervioso y uno tiene que estar vigilando. Y el enemigo por todos lados, y uno está consciente de eso, ¿ven? Sí, esa es la escritura. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora voy a dar respuesta a su pregunta, mi hermano o hermana. Y ahora recuerden, no como reprensión, no, yo estoy procurando ayudarles, ¿ven? Los amo. Y amo a la persona que quizá lo haya criticado, pero no creo que esta persona sea un crítico. Dice, ayúdenme, ven, porque la gente lo cree, pero no están suficientemente instruidos por el Espíritu para responder a la persona que les haya hecho la pregunta. 62. Ahora, ella está diciendo aquí, sin duda la pregunta es, quise decir, Eva dice... Aquí, ¿qué obtuvo este hijo del Señor? ¿De dónde cree usted que viene la vida, sea buena o mala, si no es del Señor? ¿Quién envió? ¿Quién envió a Judas Iscariote al mundo? Dígame eso. La Biblia dice que nació como el hijo de perdición. Usted pregúnteles eso. Será como un gusano en un limón. Ven,
Ahora, ven ustedes, no pueden, es 63. Noten, luego, si usted quiere forzar la situación un poquito más, miren a Eva, miren, Eva habló aquí. Si desea tomarlo en el lenguaje como está aquí, lo cual está escrito para que estuviera escondido de los ojos del sabio y entendido. Eva aquí, a como es enseñado, dicen que ella tuvo este hijo por medio de Dios, pero él es un espíritu y él no lo puede hacer. Ven. Ahora, fíjense bien, si desean darse cuenta de esto, adquirido de varón por Jehová, usted lo toma y puede hacer que suene, pero tiene que tener su interpretación correcta. ¿Ven? Sí, señor. No, señor. Si eso, entonces el espíritu y nosotros siempre seguimos la naturaleza de nuestros padres. Ustedes son eso. Fíjense en la naturaleza de un bebé. Pues bien, Adán fue un hijo de Dios. Eva fue una hija de Dios. Correcto. Lo primero de la creación de Dios que no podía tener ni un grano de maldad en ninguna parte, ni se conocía la maldad. Entonces, ¿por qué fue Caín un mentiroso, un asesino y lo demás? ¿De dónde vino todo eso? Háganse ustedes esa pregunta. Esa fue la simiente de la serpiente. ¿No dice así la Biblia? 64. Fíjense en su simiente por todo el transcurso. En eso, él llegó a ser. ¿A quién pertenece el mundo? Al diablo. ¿Quién controla el mundo ahora? El diablo. Exactamente, el diablo controla el mundo. Y le dijo a Jesús, dijo, ¿ves cuán hermoso es todo eso y toda su gloria? Te lo daré todo si me adoras. Ven, él lo controla. Y ahora le pertenece. Ahora fíjense, sus hijos, los hijos del diablo, son sabios. Fíjense en los hijos de Caín, si lo desean. Véanlos por toda su genealogía y hallarán que todos fueron hombres ilustres. Pero cuando él mató a Abel y Dios colocó a Seth en su lugar, ¿quién fue un tipo del justo para redimir, siendo muerto y resucitado nuevamente? Y de allí... 65. Fíjense bien, no fue de la primera simiente natural. Ellos murieron. ¿Tienen su mente abierta? La primera simiente de la simiente natural, común y buena, tipifican a la iglesia moderna. Abel, para preservar esa línea de vida. Este murió para dar lugar a otro. Ven, así que tiene que ser el nuevo nacimiento nuevamente. ¿Lo captaron? Bien. Con tal de que lo hayan entendido. Ven, allí lo tienen. El tipo perfecto. Ya, y aún así, el hombre natural, nacido de Adán, su padre. Eso ahí muestra esa tendencia natural. Eso no funciona. El hombre natural no percibe las cosas de Dios. Entonces vino un hombre natural y murió para restaurar eso de nuevo. Y fue representado en la muerte de Abel, quien luego fue reemplazado por Seth. 66. Y ahora, fíjense qué clase de gente era esa que de él produjo ese espíritu. Fueron humildes, agricultores y pastores de ovejas. Pero ahora noten los que produjo la sabiduría mundana. Fueron hombres ilustres que edificaban y que trabajaban con los metales y toda clase de inteligencia y cosas. Y fíjense a dónde llegaron. Estaban allá y Dios los destruyó a todos, pero salvó a los humildes. ¿No dijo Jesús en Mateo 5, los mansos heredarán la tierra? Entonces, no se preocupen. Ellos no tienen en qué pararse. Ven, ellos no creen que esos... sean los hijos de Caín. Pero tenemos que una cinta sobre eso, explicando detalladamente. Si desean escucharla, ven. No, señor. 67. Y he visto un periódico donde la ciencia ahora va a probar que no fue una manzana lo que comió Eva,
sino que fue un albaricote. Chabacano. Tengo el periódico en mi cosa, en mi casa, ven, que fue un albaricote. ¿Hasta dónde puede esta gente? Esa es la mente carnal. Que Moisés en realidad no cruzó donde está el agua, sino que él cruzó por un carrizal que cruzó con los israelitas por la parte superior del Mar Rojo. Allí hay un lugar con mucho carrizo, como un mar de carrizos, donde el agua había estado y había bajado. Y que Moisés tomó la vía más corta y se fue por ahí. Y las iglesias ortodoxas aceptaron eso. Ustedes vieron eso. Las iglesias ortodoxas aceptaron que eso así fue. Oh, hermanos, no pueden ver ustedes la simiente de la serpiente, el anticristo y todo eso colocado allí plenamente. Sí, señor. 68. Hermano Branca, por favor, ore por mí. Bueno, esa es una petición de oración. Ore por mi nieto. Está muy mal con gripe. Él está en el Hotel Riverwind. Señor Jesús. Esta persona no escribió esto en vano. Ella te vio quitar la fiebre reumática a aquel muchachito esta semana pasada. Ella sabe que tú eres el gran Dios. Y ahora ofrecemos nuestra oración a favor de este niñito en el nombre del Señor Jesucristo, que sea sanado. Amén. Cuando alguien escriba algo, no lo hacen en vano. Ellos tienen un no importa cuán sencillo nos parezca a nosotros y cuán, cómo es, pero siempre hay algo detrás de ello. Ven, esa señora, ese niño, algo. Párrafo 69. El Elías que viene a predicar a los judíos es el verdadero hombre que vivió en la tierra, o será el espíritu de Elías en otro hombre. Ahora, eso es, temo decir, yo no sé, permítame leer eso otra vez. ¿Es el Elías que viene a predicar a los judíos? ¡Oh, sí! ¿El verdadero hombre que vivió en la tierra o será el espíritu de Elías en otro hombre? Ahora, si yo pudiera responderles eso correctamente, también podría responderles en cuanto a Enoch. ¿Ven? Pero no puedo. ¿Ven? Lo único que yo sé es que las escrituras relatan lo que será y puede ser que... Ahora yo me inclino a, y déjenme decirlo de esta manera, y espero que en la cinta, los hermanos que oigan esta cinta lo entiendan. Yo me inclino a creer que será un hombre ungido con ese espíritu, porque ven, dice, no reposa sobre Eliseo, no reposa el espíritu de Elías sobre Eliseo, ven, el espíritu de Elías. Y él obró igual que Elías, pero yo no puedo decir que eso es verdad. Yo no lo sé, soy sincero con ustedes, no lo sé. Párrafo 70, por último. Hermano Branham, por favor, contésteme esta pregunta sobre el bautismo. Mateo 28, 19, enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro en Hechos 2.38 dice, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuándo fue hecho este cambio en los hechos de los apóstoles? Ahora, yo creo en el Señor Jesús. Bien, hermano o hermana, quien haya escrito esto, no se efectuó ningún cambio. Ven, Pedro hizo exactamente lo que Jesús dijo que hiciera. Ahora, si llega alguno y dice, usted usen los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, hicieron lo que Pedro dijo que no hicieran, más bien lo que Dios dijo que no hicieran. Ven, ahora, Jesús dijo que tomará, solo tomará un poquito. Estamos, quiero mostrarles algo. Amén, amén, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje, preguntas y respuestas sobre los sellos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 24 de marzo del año 1963, de Hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios le bendiga a mis hermanas y hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, preguntas y respuestas sobre los sellos. Párrafo 71. Ahora anote si está usted aquí, la persona. Voy a colocar aquí tres pedazos de tela. Ahora vea, este es el Padre, este es el Hijo
y este es el Espíritu Santo, según como cree la gente trinitaria. Creen que son tres individuos distintos. Ellos así lo creen, ¿ve? Bueno, entonces, ahora déjeme. Y entonces en Mateo 28:19, Jesús dijo: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Él, no les ruego, no, les ruego me perdonen que creo que estoy citando Hechos 2, ¿no? Lucas 24:49, estoy citándolo. Él dijo, permítanme leerlo, así lo tendré. Porque el otro día yo dije eso, cuando decía así, y yo quiero estar seguro de esto. Yo conozco el título de lo que usted está diciendo allí, pero quiero ver exactamente lo que él dijo. Comencemos en el versículo 16 del 29, Mateo 28:16. A los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está Dios? Si todo el poder del cielo y todo el poder en la tierra le ha sido dado, entonces, ¿dónde está Dios? Allí está, ¿ven? Eso es lo que les está hablando, ¿bien? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, los trinitarios le temen a eso. Te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Eso ni siquiera se encuentra en las Sagradas Escrituras. ¿Ven? Él dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del, no en, el, ellos le ponen nombre a cada uno, pero es un solo nombre. Fíjense, no dice bautizándolos en los nombres, N-O-M-B-R-E, un nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora quiero preguntarles, ¿es Padre un nombre? La congregación contesta no. ¿Es Hijo un nombre? La congregación contesta no. ¿Cuántos padres están presentes hoy? Y ahora, ¿quién de ustedes tiene por nombre padre? ¿Cuántos hijos están presentes? ¿Cuántos humanos están presentes? ¿Quién de ustedes tiene por nombre padre o hijo o humano? ¿Ven? Como una vez una señora me dijo, hermano Branham, el Espíritu Santo es un nombre, es una persona. Le dije, sí, señor, yo también soy una persona, pero mi nombre no es persona. Yo soy una persona. Mi nombre es William Branham, pero soy una persona. El Espíritu Santo es una persona. Eso es lo que es. No es un nombre, sino un título de la persona de Dios. ¿Ven? Es un título de la personalidad de Dios, lo que Él es. Ahora, si Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, ni en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y si Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, ¿qué vamos a hacer? Digamos que es nombre. ¿Cuál de? Si usted quiere designar uno de ellos como nombre, ¿cuál es el nombre? Si usted quiere decir que un título es un nombre, entonces, ¿cuál título va a usar para bautizar? ¿Padre o Hijo? Es singular.
¿Ven? Ahora, abramos acá. Y ese es el último capítulo de Mateo. Como siempre lo he explicado, si usted lee una novela y al final dice, y Juan y María vivieron felizmente para siempre jamás, ¿ven? Es porque usted no sabe quiénes son Juan y María. Regrese al principio de la novela, averigüe quiénes son Juan y María, ¿ven? Ahora, eso es lo que estamos haciendo aquí en Mateo. Solamente estamos leyendo la última parte. Regresemos al principio de Mateo y leamos de qué se trata la historia. Ese es el último capítulo en Mateo y los últimos versículos. Como si usted levantara un libro donde dice Juan y María vivieron felizmente para siempre jamás. Uno quizás diría que era Juan Jones y María Fulana de Tal, ¿no? Era Juan Henry y era Fulana de Tal. Este es Juan alguien y Fulana de Tal. Ahora, uno no sabe aún. ¿Ven ustedes? Lo único que se puede hacer para estar seguro es regresar al principio del libro y leerlo. No puede sacar una partecita de aquí. Tiene que ponerlo todo junto para formar el cuadro. Ahora, volvamos a Mateo capítulo 1, donde está relatada la genealogía, leyendo el primer capítulo. Luego llega hasta el versículo 18 y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Es correcto eso? Ahora, quiero preguntarles algo. Ahora escuchen bien. Ustedes díganlo. ¿Quién es este? La congregación responde, Padre. La congregación responde, Hijo. La congregación responde, Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es este? La congregación responde, el Padre. ¿Cuál es este? La congregación responde, el Espíritu Santo. ¿Cuál es este? La congregación responde, el Hijo. Muy bien, ahora lo entendemos. Ahora, ¿qué dijeron que era este? ¿El qué? La congregación responde, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, muy bien. Ahora, muy bien. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido de él, la congregación responde, Espíritu Santo, 76. Ahora, yo pensé que ustedes dijeron que Dios era su padre. Ahora, algo está mal. Él no puede tener dos padres. Ustedes saben eso. Ahora, algo está mal. Ahora, ¿cuál de estos hombres, si son tres personas, cuál de ellos es su padre? La Biblia dice aquí claramente, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dios, el Padre, no tuvo nada que ver en el asunto. Y Jesús dijo que Dios era su Padre. Y nosotros sabemos que Dios era su Padre. Entonces, él tuvo dos padres. Ahora, ciertamente, él es un ilegítimo. Ahora, ¿ven a dónde llega esto? José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, recuerden, él era un buen hombre. Y la mano del Señor está a la mano ahora mismo. Los que son predestinados lo captarán. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. ¿Me están siguiendo en sus Biblias? Muy bien. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es de Dios el Padre. ¿Lo leí mal? Ciertamente. Lo que en ella es engendrado no tiene nada que ver con Dios el Padre, es del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que Dios era su Padre, ¿correcto? Entonces, ¿qué es? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, desde luego.
¿Ahora lo han captado? ¿Ven? 78. Dios el Padre y el Espíritu Santo son la misma persona. Amén. Porque de otra manera, él tuvo dos padres. Entonces, ¿qué clase de Dios estarían ustedes adorando? ¿Qué clase de Dios tendrían ustedes? Dios, el Espíritu Santo y Dios, el Padre, son el mismo Espíritu. Y dará a luz un hijo, este acá, y llamará su nombre, ¿qué? Su nombre. Ahora recuerden, su nombre, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, a quien llega la palabra, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. 79. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? La Biblia nos dice que Jesús es su nombre. En una ocasión hubo un tipo que vino buscando contienda sobre esto aquí mismo en el tabernáculo. Dijo: el hermano Branham ha encontrado salida de todas, pero a esta no le va a encontrar salida. Dijo: aquí muestra perfectamente tres personas distintas. Dijo: en Mateo capítulo 3 es donde Juan estaba predicando. Ahí venía el hijo para ser bautizado. Entró al agua y fue bautizado por Juan. Salió del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía del cielo como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en el cual allí están las tres personas distintas, todas a la vez. 80. Eso solamente sirve para demostrar que personas sin el bautismo y ahora llamados al oficio de ministro no tienen ningún negocio detrás del púlpito, ¿correcto? Yo ahora podría tomar a esa persona y, con la ayuda de Dios, atarlo de tal manera que quedaría mareado. No quise, eso no suena bien, perdóneme, señor, no quise decirlo de esa manera. No, ahora sentí que él me reprendió por eso. No quise decirlo de esa manera, lo siento. Creo que el Espíritu Santo le podría revelar a esa persona algún secreto. Eso suena mejor. Es como afinar un instrumento. Si lo hace mal, usted lo sabe. Así el cristiano. Uno dice algo mal, a él no le agrada. ¿Ven? Eso fue meterme a mí mismo en el cuadro. Yo no estoy en el cuadro en lo absoluto. Yo solo no quiero verme ni nada. Es él. Que sea él quien haga la obra. Él produce el sonido. Las trompetas están mudas. La voz detrás es quien produce el sonido. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos. Mensaje, preguntas y respuestas sobre los sellos predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 24 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 81 al 90. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, preguntas y respuestas sobre los sellos. Párrafo 81. Ahora, fíjense, los hombres interpretaron mal la palabra. Recuerden esto. Es escondido de los ojos de los sabios y prudentes, pero revelado a los pequeños. Ahora, aquí está esa sola persona, Jesucristo, parado sobre la tierra. Ahora, el cielo, desde luego, es la atmósfera de arriba. Ahora, fíjense, y Juan dio testimonio. Ahora, ese hombre tiene que decir: aquí está Dios, el Padre, y aquí está Dios, el Espíritu Santo, como una paloma, acá está Dios, el Hijo, haciendo tres personas. Eso está errado. Juan, parado acá atrás, sabía que este era el Cordero. Juan dijo: yo doy testimonio de haber visto al Espíritu de Dios como un Cordero. Allí está Dios, el Espíritu, quiero decir, como una paloma.
Ahora, ahí está la misma cosa que dije la otra noche. ¿Ven ustedes? En vez de 700, el Espíritu de Dios, este aquí era el Cordero, y el Espíritu de Dios, la paloma, era Dios. El Espíritu de Dios descendiendo del cielo y una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia morar. Toda potestad en el cielo y en la tierra ha sido entregada en mi mano. ¿Ven? Ese es Él. Ahora, ¿cuál era su nombre? La congregación contesta, Jesús. Ciertamente, ¿ven? 82. Entonces, en cuanto a la teoría trinitaria, que son tres dioses distintos, eso no es más que paganismo. Eso nunca fue enseñado en la Biblia, nunca fue enseñado en el mensaje de León, sino que fue adoptado en el próximo, que era anticristo. Pregunte usted a cualquier persona, a cualquier teólogo, eso no tuvo raíz sino en la doctrina de los nicolaitas, pero eso es que salió en el tiempo de Martín Lutero. Por eso es que continuó con el tiempo de Juan Wesley y llegó hasta con los pentecostales. En la edad cuando salieron los pentecostales, ellos tuvieron su grupo de solo Jesús. Pero eso también está equivocado. ¿Cómo puede Jesús ser su propio padre? ¿Ven ustedes? Eso tampoco cuadra. 83. Pero debe venir un tiempo del águila. Es el tiempo cuando van a aclarar todos los misterios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos del Señor Jesucristo. Fíjense bien, los tres. Mateo dijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pedro dijo, Señor Jesucristo. ¿Quién es el Padre? Dijo, el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra. ¿Correcto? Padre, Hijo, Jesús, Espíritu Santo. El Logos que salió de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son absolutamente tres títulos de la persona de Dios, manifestado en tres maneras diferentes o tres atributos de sí mismo. Y para hacerlo aún más claro para el que no lo entiende, son como tres oficios del mismo Dios. En realidad son tres atributos del mismo Dios. Es Dios obrando en las tres dispensaciones como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es perfecto en tres. 84. ¿Recuerdan el número del anticristo? 4. ¿Ven? Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo es absolutamente el Señor Jesucristo. Cuando bautizan solamente en el nombre de Jesús, eso está equivocado. Simplemente te bautizó en el nombre de Jesús. Eso está completamente equivocado. Yo conozco a muchos que se llaman Jesús. Los países latinos están llenos de ellos, Jesús. Pero este es el Señor Jesucristo. Dice exactamente quién es él. Hay muchos Brahma. Si desean hablar de mí en lo personal, pero yo soy William Marion Brahma. Ese soy yo. Pero hay muchos más William Brahma, etc. Pero esto de claramente está llamando a una persona al Señor Jesucristo, al ungido de Dios. Hay uno solo. Ahora, eso es correcto. Si tienen más sobre eso, entonces escríbanme una carta o será en otra ocasión cuando tengamos un nuevo servicio de preguntas y respuestas. Quiero tratar de terminar con esto para ver si podamos orar por algunas de estas personas enfermas que están sufriendo. 85. Hermano Branja, si esta pregunta no cuadra con él, no la conteste. Muy amable, se lo agradezco. ¿Qué niños subirán en el rapto si acaso los pequeños? Gracias. No firmaron ningún nombre. Ahora, si usted no firma, no es necesario. Pero fíjese, cuando Dios puso un nombre en el libro de la vida del Cordero, antes de la fundación del mundo, no hay nada que lo pueda borrar porque fue escrito con la tinta de la sangre de Cristo. Ya sea así de grande o así de grande, o lo que sea, es inscrito de todas maneras. 86. Todos los niños, toda la iglesia, todo lo que hay, y Dios por su conocimiento anticipado, ahora nosotros no sabemos. Usted dice, hermano Branja, ¿puede probar que usted estará allá? No, señora, yo no lo puedo probar. Dios me puede utilizar como instrumento para otra cosa, y usted también. Pero yo no creo, y por fe soy salvo. No es por el conocimiento que soy salvo, sino por la fe. Y así es salvo usted también.
Y así es como todos somos salvos. Pero recuerden, Dios es infinito. ¿Lo creen? Infinito. Por ser infinito también es omnisciente. ¿Lo creen? Omnisciente significa que Él sabe todas las cosas. No puede ser. No puede ser que ser omnisciente sin saber infinito. ¿Ven? Nunca hubo nada, ni habrá que Él no conozca. Él hasta tuvo conocimiento de toda mosca que habría sobre la tierra y cuántas veces cada una de ellas pestañaría y cuánto sebo produciría y cuánto producirían todas juntas. 87. Él conocía cada respiro que usted daría y cuán profundo entraría a sus pulmones. Eso es infinito. Entonces, si Él es infinito, eso lo hace omnisciente, ¿correcto? Y si es omnisciente, eso lo hace omnipresente, porque Él conoce el tiempo, la hora, el minuto, y hasta Él sabe, y hasta sabe partir el instante para sacar la fracción de 55 milésima de segundo de cuándo algo va a suceder. ¿Ven? ¿Entienden? Así Él conoce todas las cosas y por eso tiene todo el poder. Conoce todas las cosas y puede hacer todas las cosas ahora. Veamos, ahora, y todos los niños que Dios, todos los que Dios, cuando ellos, ahora recuerden, ¿cuándo fue que Jesús, según dice la Biblia? 88. Ahora, nosotros sabemos que Jesús fue crucificado y murió como en el año 30 DC, ¿correcto? Y creo que fue como a mediados del año 30 DC. Ahora, pero la Biblia dice que fue muerto antes de que fuera creada la tierra. Y el nombre de ustedes, cuando el libro del Cordero, cuando el Cordero fue muerto para redimir este libro, aquí viene algo grandioso. Puede ser que les cause estímulo. Fíjense, cuando el Cordero, recuerden, la Biblia dice que en el libro de la vida del Cordero fue escrito desde antes de la fundación del mundo y el nombre suyo fue colocado, o más bien estaba en ese libro, cuando el Cordero fue muerto desde antes de la fundación del mundo, para redimir a todos los nombres allí escritos. ¿Entienden? ¿Ven? No hay nada fuera de orden. Todo está marchando conforme al gran reloj de Dios. Su nombre fue colocado allí desde antes de la fundación del mundo, cuando el Cordero fue muerto para redimir lo que estaba escrito en ese libro. Y ahora Él viene y toma ese libro para así reclamar su redención. No quiero entrar en eso. No contestaría otra pregunta hoy. ¿Bien? 89. Pregunta. ¿Es lo mismo el infierno y ella? Perdón, estaba junto a todas las preguntas. ¿Es lo mismo el infierno y ella, o que arde con fuego y azufre? No, el infierno, la traducción en la Biblia, creo que tenemos algunas personas presentes que son eruditos. Quiero hacer mención de ellos. Son el hermano Iverson y el hermano Bell, y otros hermanos que son verdaderos teólogos. La palabra que tradujeron es Hades, que significa la tumba, ¿correcto? Es la palabra griega que significa la tumba, pero ahora el lago de fuego en otra cosa, porque en Apocalipsis 20:14 vemos donde el Hades y todos fueron lanzados en el lago de fuego. Bien, ahora vemos 90. Si no, entonces, ¿son eternos el lago de fuego y el infierno? No, Señor. No, Señor. Todo lo que es creado no es eterno. No, cualquier cosa que es creada, por eso no puede haber infierno eterno. Si alguna persona le dice que uno se va a quemar en un infierno eterno, yo quisiera ver la escritura que respalda eso. No hay tal cosa. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, para el anticristo y sus gente. Ese es el diablo encarnado. Para eso fue preparado, para destruirlo. Y cualquier cosa, solo hay una cosa de todo lo que existe, del mundo entero y todo lo demás. Solo hay una cosa eterna y ese es Dios.
Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, preguntas y respuestas sobre los sellos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 24 de marzo del año 1963. Párrafos 91 dice: antes que existiera un átomo, un electrón, la luz cósmica o cualquier otra cosa, él ya era Dios. Él es el creador. Y la única manera de ser eterno es recibiendo vida eterna. Pero creo que la palabra griega allí es Zoe, ¿verdad? Zoe. Y luego Dios le da a usted esta vida. Así como su padre carnal le da a usted su vida por medio de la unión con su madre por el matrimonio. Y él, por medio de eso, comparte el gozo de impartir. ¿Entienden? De impartir vida para un hijo. De esa manera lo hace Dios. Se goza en dar su vida a un hijo. ¿Ven? Luego usted forma parte de él, el cual es Zoe, la propia vida de Dios. Yo les doy vida eterna y los resucitaré en el día postrero. Esa es la única cosa que usted ya tiene vida eterna. Y esa vida eterna conoce su cuerpo. Por eso tiene que resucitar. No puede, es imposible que permanezca allí. Párrafo 92. Así como el Espíritu de Cristo posó sobre el cuerpo, el Espíritu de Dios sobre Cristo, en aquel gran día sabía que iba a resucitar. Así también será con los cuerpos de los santos. Ahora recuerden, cuando Jesús murió, él fue al infierno, porque tenía que ir. Había una barrera de pecado y él fue a predicarle a las almas en el infierno, las cuales no se arrepintieron en los días de la paciencia de Noé. Correcto, él fue al infierno y predicó a las almas separadas de Dios. Muerte significa separación. Y ellos se habían separado de Dios y nunca podrían volver. Y Jesús fue allí para dar testimonio de que él era aquel que había sido anunciado, la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. ¿Ven lo que hizo la simiente de la serpiente? El anticristo termina en muerte, separación, el caballo rojo. La simiente de la mujer, la vida, termina sobre el caballo blanco, Jesucristo. ¿Ven? ¿Qué es? Uno en contra del otro. La simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer. ¿Lo entienden? Podríamos quedarnos más tiempo sobre eso. No sería bueno, pero mantengámonos con esto. Párrafo 93. Hermana Branham, da cumplimiento a segunda de Tesalonicenses del primer jinete, el primer sello, donde habla de la revelación del hombre de pecado. Sí, correcto. Así es. Eso es fácil. Así es. Él es el hombre de pecado. Es el mismo hombre. Solamente sigue cabalgando por etapas hasta llegar al caballo amarillo, llamado muerto. Cristo viene avanzando de la justificación a la santificación hasta el caballo blanco y eso es para vida. Ven. Párrafo 94. ¿Qué sucede con los creyentes nacidos de nuevo que están en las denominaciones? ¿Pero qué no están en la novia de Cristo? ¿Qué sucede con ellos? Bueno, creo que ya explicamos eso hace un rato. Ellos entran en la tribulación. En la tribulación son martirizados y aparecerán de nuevo después del milenio para ser juzgados. Bien, porque la Biblia dice que el resto de los vivos, el resto de los muertos no viven hasta que se cumplan los 1000 años. Entonces habrá una resurrección y allí aparecerán los justos y los injustos y ambos serán juzgados por Cristo y la novia. Él vino a la tierra con miles y miles de sus santos, ¿correcto? Esa es su novia. El juicio fue preparado. Los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Él allí separó las ovejas de los cabritos, ¿correcto? Eso no tiene nada que ver con la novia. Ella está allí en el juicio con su reina, la reina y el rey juntos. 95.
Él vino con sus santos y millares de millares le servían, su esposa. Entonces se preparó el juicio y allí fue la separación de las ovejas de los cabritos. ¿Recuerdan la meditación que les cité la otra noche para que entendieran? La meditación de un vaquero. Ven, allí lo tienen. No, ellos son, esa es la iglesia. La gente en las denominaciones que son genuinos cristianos y han recibido el mensaje. Y ellos nunca lo verán, nunca les será predicado. Y aquellos que se encuentran en una congregación mezclada, ¿a quiénes les es predicado? Se les pasará por arriba de la cabeza a menos que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero ellos serán gente buena y serán resucitados y sometidos a juicio y serán juzgados por el mismo grupo que les predicó. ¿No saben ustedes que los santos han de juzgar al mundo? Ellos oirán la predicación. Ven, les predicarán los mismos que les dieron el testimonio del mensaje para que salgan de eso. Ojalá que eso lo explique. Tengo tantos aquí. Párrafo 96. Hermano Branham, es el séptimo ángel con el espíritu de Elías, el mismo hombre que el Elías enviado a los 144.000 judíos durante los 3 años y medio después del rapto. Algunos estamos confundidos en esto. No, él no es el mismo. Son dos hombres distintos. El Eliseo que vino en la forma o lugar de Elías no fue Elías. Y cuando el espíritu de Elías vino sobre un hombre llamado Juan el Bautista, tampoco fue Elías. Y el hombre, el séptimo ángel, el mensajero enviado al final de la edad de la Odisea, no será el mismo Elías. Él será un gentil para su pueblo. Elías va a, entonces, el espíritu de Elías, viniendo a esa gente, será un judío porque son enviados a su propio pueblo. Esa es mi revelación. Párrafo 97. La razón de que yo, eso fue lo que el hermano Tommy Osborne y yo hablamos aquella noche, Tommy y yo. Yo no sabía, yo estaba simplemente orando por los enfermos y fui allí y llegó una hermana del tabernáculo evangélico de Fort Wayne, una misionera en el extranjero. Tenía el pecho así de grande por causa del cáncer. Y llegó a nuestra casita en la calle donde antes vivíamos. Lloré por la hermana y ella fue sanada y regresó al campo misionero. Y cuando ella había venido del África y me había dejado un librito relacionado con la obra misionera, y yo había pensado, pues los misioneros son gente buena. Y nunca había pensado mucho acerca de los misioneros. Pensaba, pues es un oficio de Dios. Y mi lugar es aquí, en esta esquina de las calles Penn y Octava, y estaba haciendo lo mejor posible. Párrafo 98. Pero un día, estando yo sentado en mi estudio, levanté ese librito y ahí tenía una foto de la gente de raza negra. Era un ancianito con un bordecito de cabello blanco, y debajo de la foto estaba escrito, hombre blanco, ¿dónde estaba tu padre? Yo ya soy anciano y tengo la mente muy débil y no entiendo muy bien. Si yo hubiera conocido a Jesús cuando era joven, yo lo hubiera predicado a mi gente. Pues lo leí y algo me seguía diciendo, léelo de nuevo, léelo de nuevo. Y lo leí varias veces. Ustedes han tenido esas experiencias cuando uno tiene que leer algo varias veces porque allí hay algo escondido. Como esa vez cuando estuve allá en Green's Mill, cuando salí de la cueva, yo no podía entender eso. ¿Cómo la gente podía hablar en lenguas y hacer tanto ruido y con el genuino Espíritu Santo y todavía ser anticristo? Hablaban genuinamente en lenguas del Espíritu Santo y sin embargo eran del diablo. ¿Correcto? Yo no puedo probar. Sí. Párrafo 99. Entonces, noten, cuando hicieron eso, así que las lenguas no son la evidencia de que uno tiene el Espíritu Santo, es uno de los dones del Espíritu Santo. Y el diablo puede imitar todo lo que Dios tiene, sanidad divina y todo lo demás.
Él dijo, muchos llegarán en aquel día y dirán, Señor, no he echado fuera demonios, no he predicado el Evangelio, no he hecho grandes obras en tu nombre y tantas cosas más. Entonces les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. La Biblia dice que la lluvia cae igualmente sobre el justo y el injusto, igual. Y la misma cizaña parada en el trigo puede estar igualmente gozosa cuando le cae el agua, porque la lluvia fue derramada sobre ambas, pero por sus frutos los conoceréis. Para posición por último. Esa cizaña puede pararse y estar tan gozosa, gritando y tan llena de la misma lluvia que alimenta también al trigo. Allí lo tienen. Así que puede gritar, hablar en lenguas e imitar cualquier cosa que quieran. Y en aquel día serán llamados hacedores de maldad. Como les dije no hace mucho, oigan lo que les estoy diciendo, escuchen bien. Miren hacia atrás y examínense con la palabra para ver en dónde están. Ustedes, mujeres que tienen el cabello corto, déjenselo crecer. Si está vestida indecorosamente, vístase bien, pórtese como una dama. Si ustedes, los hombres, todavía están fumando cigarrillos y visitando a las millares, dejen de hacerlo. No importa cuánto usted profese, si todavía está agarrado de la organización y diciendo esto es, vale más que se detenga. Mire hacia atrás. Y examine eso con la palabra. Casi estamos fuera de... Debemos vivir en un nivel más elevado que el cabello corto y las cosas de esta edad. Estamos en algo ahora cuando Dios está revelando los misterios escondidos que fueron puestos en el libro antes de la fundación del mundo. Y aquellos que han obedecido en estas cosas pequeñas, lo captarán en estas... otras cosas. Si no, entonces se les pasará por encima de la cabeza, tan lejos como está el este del oeste. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas sobre los sellos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 101 al 110. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Preguntas y Respuestas sobre los sellos. Párrafo 101. Como Gedeón, separando a sus hombres, había miles y miles. Dios dijo, tienes demasiados, sepáralos de nuevo. Entonces los probó otra vez y los separó de nuevo. Los separó de nuevo. Hasta que solamente tenía una manada. Él dijo, ese es el grupo que yo quiero para esta obra. Y así sucedió exactamente. Las mujeres pentecostales, yendo para allá y para acá, sentadas ahí, escuchando y sabiendo por la palabra que eso está errado. ¿Creen ustedes que ellas van a cuadrar con la verdad? No, señor. Cada año cuando paso de nuevo, hay un mayor número de mujeres con el cabello cortado que las que había cuando comencé. Usted dirá, ¿y eso qué tiene de ver? ¿Y eso qué tiene que ver? Usted debiera estar, alguien me dijo, bueno, hermano Branham, la gente lo considera a usted como profeta. Yo no digo que soy un profeta. Nadie me ha oído decir eso, pero digo esto, que si ustedes han hecho eso, si así lo creen, dijo, ¿por qué no le enseño a usted a la gente cómo recibir el Espíritu Santo y cómo recibir estas cosas y cómo recibir grandes dones espirituales para así ayudar en la iglesia? ¿Cómo les puedo enseñar álgebra cuando ni siquiera escuchan los ABC, correcto? Hagan primero estas cosas pequeñas, regresen al principio y comiencen limpiamente. Amén. Gloria. 102. ¿De qué estaba yo hablando? No fue mi intención salirme del tema. Perdónenme, ¿ven? Muy bien.
algunos de nosotros estamos confundidos. ¿Es el Elías el mismo que? Sí, está bien, correcto. No, este Elías que vendrá a los gentiles será un gentil ungido con ese espíritu, porque Dios usa ese mismo espíritu cada vez que va a sacar a su pueblo del caos y le ha resultado bien cada vez. Por eso viene, lo usa nuevamente, ¿ven? Porque si él usara algo educado y muy fino, entonces esa clase de personas lo captarían. Él trae a un hombre que apenas conoce los ABC y que no puede pronunciar bien las palabras y todo de esa manera. Alguien del desierto de por allí, y lo trae y lo presenta a la gente sencilla y ellos lo captan. El hermano Branham truena sus dedos, así. Si hubiera venido muy fino, como dijo Pablo, no vine a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con el poder de la resurrección. Le tomó a Dios 3 años y medio allá en Arabia para sacar de él la educación. Le tomó 40 años para sacarla de Moisés. ¿Ven? Allí lo tienen. Eso es. Yo no digo que Dios no usa, yo no estoy respaldando el analfabetismo, pero les estoy tratando de decir que no se necesita la educación. No, la sabiduría de este mundo es contraria. La educación ha sido el estorbo más grande que el evangelio ha conocido alguna vez. Si no tuviéramos tanta educación, no tuviéramos estos grandes seminarios y demás cosas. La gente sería más sencilla y escucharían la palabra. Pero hoy en día están tan educados y tan enredados y tan apretados con las organizaciones que ellos sencillamente se van a quedar con esas cosas. Eso es todo. Ellos reciben ese espíritu. ¿Han notado ustedes que cuando una mujer buena se casa con un hombre que no sirve para nada, aquel hombre o se vuelve un hombre bueno, como lo es la mujer, o la mujer se vuelve baja como el hombre? ¿Ven? Correcto. Por eso él dice, salid de ella, porque ya estoy listo para efectuar ese rapto. Uno tiene que tener cierta clase de fe que lo sacará de aquí. 104. ¿Cuándo fue confirmado el pacto de Daniel 9:27 por una semana? Una mitad del pacto fue confirmado cuando Jesucristo estaba sobre la tierra predicando a los judíos. Él nunca fue a los gentiles y hasta les dijo a sus discípulos, no vayan a los gentiles. Eso fue solamente para los judíos. Y él predicó por 3 años y medio, o sea, la mitad de la semana 70 como Daniel dijo que lo haría. Ahora recuerden, él fue cabalmente vindicado ante los judíos, pero sus ojos fueron cegados para así dar lugar a este tiempo para los gentiles. ¿No pueden ustedes ver el programa completo? ¿Ven? Él demostró ser profeta e hizo exactamente lo que haría un profeta, mostrándoles la señal de profeta. Las mismas escrituras dicen, si un hombre viene y dice que el espíritu que es espiritual o profeta, fíjense en lo que dice, y si llega a suceder, y continúa sucediendo así como él dice. Como usted ve en la Biblia que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, Mateo 7:7. Ahora, si notan eso, quiere decir tocar continuamente. Como ilustración, el hermano Branham toca repetidamente en el púlpito. Quédense allí firmes, como el caso del juez injusto que no le hacía caso, pero ella continuó tocando la puerta y diciendo, mire, yo estoy dependiendo de usted. No buscar y decir, Señor, quisiera tener esto, amén. Así no se hace. Permanezca allí hasta que lo reciba.
Usted ya sabe que está en camino, porque Él lo ha prometido. Quédese hasta recibirlo en su mano. ¿Ve? Ahora la última parte de la semana 70, la última parte será durante el tiempo del periodo de la tribulación, después del rapto de la iglesia. Luego aquí están los 3 años y medio cuando le será confirmado nuevamente por profetas, ¿ven? Moisés y Elías, Apocalipsis 11. Ahora, déjenme ver qué es esto. Si uno forma parte de sus elegidos, ¿se irá en la novia? Sí, sí, señor, eso es fácil. 107. Hermano Branham, ¿quiso usted decir que 7,000 no doblaron sus rodillas a Baal o 700? Quise decir 7,000. Perdóneme por eso, ¿eh? Es solo una forma de hablar. Yo estaba, como dije hace rato, notaron que estando parado aquí dije, ¿y ellos dieron testimonio viendo el Cordero? ¿Ven? El Cordero estaba sobre la tierra. Testificaron al ver el Espíritu de Dios bajando sobre el Cordero. Ahora, ahí dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ven ustedes? Eso está escrito en la forma del griego, colocando el verbo antes del adverbio. Pero noten aquí, en realidad sería de esta manera. Ahora, simplemente tomen la palabra, ¿ven? La Biblia dice en la traducción de James, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia morar. Pero en realidad, si lo dijéramos como hablamos hoy en día, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia morar en él. Se le daría vuelta, ¿ven? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Ven? Ahora, nosotros hoy en día lo diríamos, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia morar. Las mismas palabras en otro orden. 109. Ahora, sí, quise decir, perdónenme, por favor, y hermanos, ustedes, amigos, allá escuchando esta cinta, yo no quise decir eso así. Yo soy un ministro del Evangelio y de tantas veces que he predicado sobre eso, yo sabía que fueron 7,000, pero resulta que dije 700. No quise decir que solo eran 700. Quise decir, simplemente no lo leí directamente de las Escrituras. Eso se me vino a la mente mientras estaba hablando. Y dije 700 en vez de 7,000. Yo cometo errores de esta clase todo el tiempo. Ciertamente soy un poco torpe, así que perdónenme. No quise decirlo así. 110. ¿Es la novia de Cristo y el cuerpo de Cristo el mismo? Sí, Señor. Ahora no quiero entrar en eso porque me pondría a predicar otro mensaje completo, ¿ven? No haré eso, pero quiero mostrarles esto. Cuando Dios le dio a Adán su novia de su mismo costado, él dijo, ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿correcto? Cuando Dios le dio a Cristo su novia, el Espíritu entregó la carne, la novia. Él fue traspasado en el costado debajo del corazón. Y de allí salió agua, sangre y espíritu. Eso fue carne de su carne y hueso de sus huesos. Nosotros somos carne y hueso. La novia será carne y huesos de Cristo. Exactamente. Ellos son. Esa es su novia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, preguntas y respuestas sobre los sellos. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Día 24 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 111 al 120. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, preguntas y respuestas sobre los sellos. Párrafo 111. ¿Tendrá la novia de Cristo?
¿Tendrá la novia de Cristo un ministerio antes del rapto? Seguro. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo. La novia de Cristo, ciertamente, es el mensaje de la hora, ¿ve? La novia de Cristo, seguro. Ella está compuesta de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, ¿correcto? Esa es la novia de Cristo y desde luego ella tiene un ministerio, un gran ministerio, el ministerio de la hora. Será tan humilde. 112. Ahora recuerde, ¿cuántos estaban aquí al comienzo cuando yo, el domingo pasado, se acuerdan de qué prediqué? La humildad. No se olviden de eso. Voy a hacer una pausa aquí para advertirlos una vez más. Recuerde, cuando Dios predice que algo grande va a suceder, la gente lo está buscando tan lejos por medio de su propia sabiduría y así les pasa por alto. Cuando Dios dice que algo es grande, entonces el mundo se ríe y dicen, miren a esos ignorantes, correcto. Pero cuando este mundo altivo y la ostentosa iglesia dicen, esto es glorioso, Dios dice, un montón de ignorantes. Así que hay que tener cuidado. No quiero decir que sea exactamente así, de esa manera, pero así es. Fíjense, ahí estaba la gran santa iglesia ortodoxa. Nosotros conocemos la palabra, tenemos escuelas y seminarios, tenemos nuestros ministros tan pulidos. Por centenares de años hemos sido leales a Jehová. Nosotros somos la iglesia, somos el Sanedrín y aquí tenemos el concilio de iglesias. Los fariseos y los saduceos y todas las denominaciones juntas, igual como está sucediendo hoy. Todos estamos unánimes, hemos formado el concilio de iglesia. Nosotros somos los grandes aquí, nosotros somos, sabemos que eso es escritural. ¿Qué nos va a decir a nosotros un tipo loco como ese, parado allí junto al río, con esa barba larga y vestido con una piel de abeja? 113. Ciertamente no le iban a escuchar, pero la Biblia dice en Malaquías capítulo 3, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. 712 años antes, el gran profeta Isaías se paró allí y dijo, va a haber una voz clamando en el desierto, prepara el camino para el Señor y endereza su calzada. Eso es correcto. Y dijeron, muchos de ellos dijeron, todo lugar alto será bajado. Dijeron, cuando este hombre venga, solamente tendrá que extender la mano y con eso moverá montañas enteras y todo valle, toda zanja será alzada y todo lo áspero se allanará. Hermanos, sembraremos maíz en todos estos campos. Cuando este hombre venga, vamos a hacer grandes cosas. ¿Ven? 114. Ellos estaban esperando que Dios diera vuelta la manívola y bajara una escalera celestial y dijera, ve ahora, oh gran precursor de mis Mesías. Luego, cuando él haya bajado, entonces alzaría la escalera y su ministerio llega a su fin. Luego, nuevamente bajaría la escalera para que diera ahí acerca del seminario y Dios diría, ahora bien, mi hijo amado, ve allá y predícales. Oh, hermanos, miren cómo vino. ¿Qué pasó? Allí venía un hombre que no conocía nada de sus escuelas. Él ni siquiera tenía sus credenciales de compañerismo, por lo que se sabe. Él nunca asistió a las escuelas ni un solo día. Se podía saber por su manera de hablar. Él ni hablaba en términos eclesiásticos. Hablaba más bien de serpientes, hachas y del desierto y cosas por el estilo, ¿ve? Árboles. Él no hablaba en términos del mundo eclesiástico de ese día o de este día o de cualquier otro día. 115. Como decimos aquí en Indiana, él vino como un campesino rústico. Él salió del monte todo barbudo porque ni siquiera se había rasurado. Sus cabellos estaban todos alborotados. Me imagino que no se bañaba, sino cada 2 o 3 meses. Correcto. Él no se ponía pijama para dormir. Él nunca se paseó en un automóvil, él nunca se cepilló los dientes, seguro que no. Así vino caminando por el desierto y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor y endereza sus sendas y su camino. Algunos de los maestros estaban parados ahí y le dijeron, mira tú tienes, nosotros no podemos cooperar contigo en esta campaña.
no podemos hacer tal cosa. ¿Dónde están tus credenciales y tu identificación? 116. Ignoró. Él los ignoró. Él tenía un mensaje. Ya sí que siguió predicando igual como antes. Entonces ellos dijeron, esperen, si vamos allá nos llevaremos al obispo para ver qué nos dice al respecto. Iremos allá. Nosotros sabemos que él es la cabeza de la iglesia y sabemos que él tendrá que reconocer eso. Si el hombre es de Dios, entonces tendrá que reconocer a nuestro obispo. Les dio asiento en la primera fila. Todos eran altos dignatarios. Él dijo, generación de víboras, serpientes en la grama, con cuellos volteados y llamándose Santísimo Padre y demás. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y sabéis que vuestra hora está a la mano, y no piensen, ustedes, dice, pues nosotros pertenecemos a esto y aquello. Yo les digo que el Dios a quien yo sirvo puede, aún de estas piedras, levantar hijos de Abraham. Hermanos, luego se extendió con su idioma que era tan contrario al idioma eclesiástico y les dijo, yo digo que el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto es cortado y se echa en el fuego. A la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas él viene tras mí. La luna se convertirá en sangre y, hermanos, su aventadores están en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Él se separará la hierba del trigo. Oh, hermanos, qué mensaje. Ellos dijeron, ¿este tipo? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué tiempo es? Oh, qué ignorancia. Tenemos al hombre ahora mismo, el hombre Jones. Si hay alguien en este día que lo va a hacer, él es. El obispo fulano de tal lo va a hacer. El santo padre fulano de tal. Oh, hermanos, ¿ven? Es Dios en simplicidad, operando en simplicidad. 117. Luego, cuando menos pensaban, él estaba parado ahí un día y dijo, sí, él está parado entre vosotros. Él estaba tan seguro de que él era el precursor. Él sabía quién era, por eso les podía cantar claro. Dijo, ahora no comiencen a temblar. Continúen como siempre, ustedes soldados, obedezcan a sus líderes. Si han hecho mal, tomen aquello. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos dejar de hacer esto? ¿Debemos dejar de hacer esto? Él dijo, continúa así como están, continúen, sigan adelante. Si están cosechando papas, sigan adelante con las papas. Ustedes, soldados, no hagan cosas violentas y hagan esto. Y cualquier cosa que hagan, continúen así como están. Obedezcan a su amo y demás. Rabí, ¿qué debemos hacer nosotros? Continúen adelante, pero hay uno en medio de vosotros al que no conocéis. Él conocía bien la hora de su mensaje y sabía que a él le tocaba introducir a esa persona. Juan sabía que él estaba presente. Hay uno en medio de vosotros a quien vosotros no podéis ver. Están sucediendo cosas que vosotros no conocéis. Algo va a suceder. Él estará aquí y yo le conoceré. 118. Y por fin un día él dijo, he aquí, allí está él. Allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi tiempo ha terminado. Yo se los he introducido y ahora debo menguar y desaparecer de la escena. Él continuará la obra de aquí en adelante. Dentro de poco estaremos en el milenio. El tiempo está a la mano. Entonces, cuando él vino, cuando él estaba, Juan dijo, él va a él, sí, les va a hablar bien duro y va a separar el trigo de la paja. Va a quemar la paja y limpiará su era, porque su aventador está en su mano. Pero, ¿cómo fue él? Un tipo bajito. 119. Y desde luego, ellos lo tenían todo calculado. Oh, hermanos, él tendrá una lanza que será de una milla de largo. Él estará acá en Palestina, se parará sobre una de estas nubes blancas y tomará a todos estos romanos así y los echará al infierno.
y así seguirá hasta acabar con ellos, pues lo tenían todo calculado. Pero, ¿cómo fue? Vino un corderito moviéndose entre la gente, manso y humilde, que se dejaba empujar para allá y para acá. 120. Aún Juan dijo, ahora vean a Juan, el profeta. Él dijo, vayan y pregúntele si en verdad él es. Fue tan humilde que aún el profeta no le reconoció. Dijo, ¿es aquel? ¿Es él aquel o debemos esperar a otro? Ahora, él no les dio un libro a aquellos discípulos en Mateo 11, cuando vinieron a preguntarle, cuando los discípulos de Juan estaba en la cárcel y estaba todo enredado hasta que, creo que fue Pemberton, un historiador, que dijo, sus ojos de águila ya no podían ver bien, ¿ven? Él ya había bajado a la tierra, había estado en el aire, pero cuando su profecía había terminado, él tuvo que volver nuevamente a la tierra, ¿ven? Y entonces lo encarcelaron, ¿ven? Él ya no tenía necesidad de estas grandes alas, así que se quedó quieto, pero él voló más alto que cualquiera de los demás. Déjenme decirles algo. Dios lo usó. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas sobre los Sellos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. Párrafo 121 dice, y Jesús sabía todas estas cosas porque ese fue el Dios encarnado. Ven, así que allí dijo, ahora, él no le mandó un libro para instruirle acerca de cómo se debía comportar mientras estaba en la cárcel. Dijo, miren, espérenme un momento. Escribiré un mensajito y ustedes llévenselo y díganle a Juan cómo portarse mientras está en la cárcel por causa mía. No, él nunca dijo eso. Él no dijo, vayan y díganle a Juan que él debiera haber obtenido un alto grado de educación antes de andar predicando. Si hubiera sido así, entonces Juan hubiera sido como los demás, hubiera sido un rechazador. Juan era sincero e hizo una pregunta. Y él dijo, esperen hasta que se termine este culto y después vayan y cuéntenle a Juan lo que ha sucedido. Luego él sabrá. Si ustedes le cuentan lo que está sucediendo, entonces él sabrá. Ven, no dejen que, díganle que desde luego él está en la cárcel y no pudo venir. Pero ustedes estuvieron en el culto y vieron lo que ocurrió. Vayan y díganlo. 122. Entonces los discípulos dijeron, muy bien, maestro. Y se fueron por la colina. Jesús estaba sentado allí sobre una piedra y se quedó mirándolos hasta que desaparecieron detrás de la colina. Luego, volviéndose a la congregación, les dijo, ¿a quién salisteis a ver durante el ministerio de Juan? Dijo, ¿qué salisteis a ver? Salisteis a ver a un hombre con el cuello volteado y vestido con ropas delicadas y con una educación bien pulida. ¿A esa clase de hombre salisteis a ver? No, ¿saben de qué clase son esos? Besan a los bebés y ustedes saben, trabajan en palacios de reyes, de esa clase no era Juan. Entonces dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre con un ministerio para introducirlos en una organización? Movido con toda, luego si los de solo Jesús lo echan, entonces se va con los trinitarios. Y si los trinitarios lo echan, se irá con la iglesia de Dios o cualquier lado. ¿A esa clase de hombre salisteis a ver que es movido por el viento? ¡Oh, no! Juan no, él dijo, entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Él dijo, yo digo que eso es correcto, pero les voy a decir algo que ustedes no saben. Él fue más que profeta. Él fue más. Si lo pueden recibir, este es de quien fue escrito en la Biblia, allá en las Escrituras. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, Malaquías 3, el cual preparará el camino delante de mí.
Pero ellos no le entendieron, ni siquiera los discípulos lo captaron. Bien, correcto. Oh, hermanos, simplicidad, sean humildes. Háganse pequeños cuando Dios promete algo grande. Ven, en verdad es algo grande ante su vista. 123. Ahora, si desean siempre tener esto en mente, quiero que ustedes tengan esto en mente. Y cuando esto suceda, entonces lo pueden cambiar. Ustedes entiendan, extienda su mano y recoja una de las florecitas de primavera que están saliendo ahora en este año. O recoja una hoja de grama y sosténgala en su mano. Diga, voy a sostener esto ahora en mi mano y ver cómo algo tan sencillo la hizo. Y yo quiero ver al genio que envió un cohete a la luna que produzca esta hoja de grama. Usted siempre la va a tener. De eso puede estar seguro. Usted siempre la va a tener. La hoja de grama tiene vida. Ven, es algo tan sencillo y humilde. Ven ustedes. Si un hombre es grande, muy bien. Pero si es tan grande que se puede hacer sencillo, ven, él hallará a Dios. Pero si no se vuelve sencillo, entonces nunca verá a Dios. Uno tiene que llegar a ser sencillo. 124. En Apocalipsis 5, 9, ¿quiénes son los que cantan cuando el Cordero toma el libro de la... ¿Son estos los santos raptados? No. Apocalipsis 6, 5, 9, más bien. No. Si se fijan, estos no son los santos. Él ahí todavía no ha reclamado su propiedad. Estos no son los santos. Si ustedes notan, estos son los ancianos y los animales, y ellos cantan. 125. Leámoslo para que esa persona, y luego voy a tratar, tengo como media docena más aquí y creo que puedo contestarlas en unos minutos. Veamos, Apocalipsis 5:9. Ahora, leamos un poco antes para la persona es honesta al respecto, y ellos quieren saber, fíjense. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, ven, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir, ven, nos has redimido y nos has hecho sacerdotes y reyes. Ese es el grupo celestial. No son los redimidos todavía. Muy bien. Párrafo 126. Hermano Branham, si todos los... Ahora, un momento. Yo creo, perdónenme. Hermano Branham, si todos los piadosos son llevados en el rapto, ¿de dónde aparecerán Elías y Moisés? Párrafo 127, por último. Algo anda mal. Algo anda mal. Eso es todo. Algo ha pasado. Ven. Hay algo que está mal en alguna parte. ¿Se sienten bien todos? ¿No hay algún enfermo o algo? Un hombre en la congregación dice que el hermano Branham lea otra vez Apocalipsis 5:9. Apocalipsis, ¿dónde es, hermano? Oh, la pregunta. Oh, la pregunta que está siendo contestada. Ahora veamos. Continuación de la pregunta. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Yo estaba errado en eso, ven, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje. Ya no vamos a alcanzar, mis amados hermanas y hermanos, vamos a quedarnos ahí. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura, a partir de este párrafo 128, con de la lectura de este glorioso mensaje, preguntas y respuestas sobre los sellos. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. Agradeciendo a Dios a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos. Gracias, Padre Celestial, por una oportunidad más y el privilegio, Señor, que tú nos das de conocer cada día estos mensajes gloriosos de nuestro profeta Elías. Gentil, oh Padre amado, que tú, por tu misericordia, tú nos enviaste, Señor, para que no digamos que no había ningún profeta en este último tiempo, Señor. Tú enviaste un mensaje
que estaba en misterio, Señor, como lo dice textualmente Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, que nos sirven religiosos, siervos y los profetas. Esa es la razón, es el motivo, Señor, por una causa de cumplir Apocalipsis 8 al 11, Señor, donde tenemos que comernos el libro de profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Sea tu misericordia lo que se hace aquí, oh Padre amado, agradeciendo, Padre amado, por darnos la vida, por enviarnos, Señor, a existencia en este último tiempo. Para ti hubiese sido muy pequeño, Señor, de enviarnos a existencia en otros tiempos. Pero era tu gracia y tu misericordia, Padre, enviarnos en este último tiempo, donde el mundo está cayéndose a pedazos, pero hay un mensaje glorioso, tu palabra perfecta que nos llevará, nos sacará de aquí, de este espacio llamado tiempo, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más, regresaremos contentos y alegres, porque esta palabra da vida eterna, da gozo, da alegría, oh Padre, cuando se entra en la presencia tuya, oh Padre. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, escritos en los cielos. Tan amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, escritos en los cielos. El monte de Sion, la novia del Cordero, Jerusalén celestial, llamada es ella hoy. Oh, el misterio triple del séptimo sello, el monte de Sion, la novia del Cordero, yeah.
alabaré con todo mi corazón. Me alegraré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido para mí el libro y desatas su sello. Fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido. Me alegraré y me regocijaré en ti. ¡Aleluya! Porque tú has vencido redimido.